Hola imbéciles, antes de comenzar este podcast, quiero deciros que vamos a sortear un balón de waterpolo firmado por Pedro García Aguado. Y para participar es muy fácil, solo tenéis que cumplir estos tres requisitos. El primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, que no se te olvide darle me gusta a este vídeo. Y tercero, déjate un comentario único y creativo. Y ahora sí, vamos con el podcast. Muy buenas a todos imbéciles, hoy estamos en una nueva entrega de un podcast de Be Imbécil by Copyfly y tenemos un invitado muy especial que suena y huele a... medalla olímpica. Estamos aquí con Pedro García Aguado. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, yo creí que ibas a decir que huele a cloro, porque claro, tanto tiempo en la piscina. También está, nos acompaña Sergio, CEO de la empresa, otro imbécil de los que estamos aquí tanto. El mayor de los imbéciles. Hola a todos. Él también huele a cloro. Efectivamente. Sí, sí. Por eso tengo el balón este de waterpolo. Yo creo que huele un poco cloro aquí. Yo no tengo cloro, pero me viene el olor. Bueno, vamos a iniciar este podcast haciéndole una primera pregunta a Pedro sobre algo que yo creo que marcó mucho la vida de Pedro. Sergio. Pedro, cuéntanos. Mira, un poco. He cometido una falta, no se coge con dos manos, se podía coger con una, coger con dos manos el balón. Es falta, era falta, ¿sabes? Era sancionable. Hombre, pues fíjate, esto, yo qué te diría, 30 años de mi vida. 30 años de mi vida, marcó 30 años de mi vida, donde empecé en la Escuela Madrileña de Waterpolo, empecé a jugar a waterpolo y luego, bueno, pues di el salto a Barcelona porque ahí el deporte, pues la verdad que estaba mejor estructurado, los equipos de waterpolo, y había más equipos catalanes que equipos madrileños. Y de ahí, bueno, pues con la selección española de waterpolo tuve la suerte de poder participar en 4 Juegos Olímpicos. Así que esto marca mucho. Ha cambiado, ¿eh? El balón era ahora como muy fashion, el nuestro era solo amarillo en aquella época. Era incluso un poquito más grande, ¿vale? Todo cada vez en la vida se hace más fácil. Ahora jugar a waterpolo es más fácil, todo es más fácil. Si te hubiesen dado este balón en tu época... Sí. Cuéntanos, este balón, ¿qué no has dicho? Hubiera reventado la portería, vamos. Y con esta pelotita, madre mía, los porteros hubieran temblado. Los porteros, personas muy valientes, ¿eh? Del waterpolo, los porteros y las porteras, que ahora la selección española de waterpolo femenina también es un referente. Esto duele, esto es de goma. Esto es de goma, esto, si te da un pelotazo en la cara, duele. Pero bueno, normalmente no tiramos a la cara a no ser que nos cayera muy mal el portero. A día de hoy, ese balón, para ti, me has contado qué significó. ¿Qué significa a día de hoy? Bueno, a día de hoy este balón, todo lo que aprendí, parece mentira, ¿no? Jugando, ¿vale? Jugando con una pelota. Que esto me pasó a mí cuando me retiré y tuve que hacer una transición de carrera, pasar del deporte profesional al mercado laboral, ¿no? Una coach me ayudó en un programa de transición de carrera que le llamaban. Primero yo dije, no, yo llevo 30 años jugando a waterpolo. Me dijo, no, espérate, dice, tú llevas trabajando mucho tiempo como deportista profesional. Entonces he arrastrado, y este balón significa aprendizaje, significa, por ejemplo, saber manejar la presión, significa saber analizar situaciones bajo presión. Eso sí, es tarea difícil, ¿eh? Claro, significa tomar decisiones, ejecutar decisiones en momentos de presión. Pongo el ejemplo, ¿eh? Quedan 2 segundos de partido y en esos 2 segundos de partido vas a empate. Y tengo la pelota, o la tiene un compañero, o la tengo yo. Entonces tengo que analizar qué hago con la pelota, si lanzo, me la como, se la paso al compañero, chuto, fallo, meto gol, con lo cual también el resultado de la toma de esas decisiones es un aprendizaje continuo, ¿no? Si ha sido positivo o negativo. O sea, fíjate todo lo que engloba en lo que yo pensaba que era estar jugando a waterpolo, ¿no? Y que son habilidades muy trasladables a la vida real y al mercado laboral. Sí, sí. Vamos, que tienen un símil total en la toma de decisión, ya sea en 2 segundos, ya sea en 2 minutos, o el rumbo que marca tu vida. Exactamente, y acompañado de estas tomas de decisiones, estás acompañado de otros compañeros, ¿no? En nuestro caso era el deporte masculino. Éramos 13 tíos que teníamos un objetivo común y que cada uno teníamos que poner nuestro talento generosamente al servicio de ese objetivo común. Que eso también era, yo creo, lo más bonito, ¿no? Cuando eres capaz de aprender a jugar en equipo y poner tu talento, lo que se te da muy bien, para que todos podamos ganar, ¿no? Para que todos podamos llegar a lo más alto. Eso es muy importante. Y vivir, ¿no? Tú vivías en una residencia de deportistas. Exactamente, exactamente. El cambio más grande que tuve yo con el deporte fue el salto a Barcelona. Yo me acuerdo que me fui con Jesús Royán, que paz descanse, el portero de la selección española, con Salvador Gómez
Y más tarde vino Miquioca, que fuimos los madrileños que dimos el salto. Anterior nuestro estaba Mariano Moya y Alfredo Gómez, que dieron el salto también a Barcelona, pero nosotros cuatro sí que mantuvimos más tiempo allí. Yo me acuerdo que la transición a Barcelona fue, voy a triunfar en el deporte. Fue una situación familiar que bueno, mis padres se divorciaron y al cabo de 5 años mi padre volvió a casarse y ya ese cambio yo no lo acepté. Tenía 17 años, 18 por aquel entonces. Y me fui yo creo a Barcelona huyendo de una situación familiar rara, de una necesidad de huir de un sitio porque no me encontraba bien. Y caí en la residencia Blume con muchos deportistas de todo tipo, que fuimos lo que llamaron aquella generación del 92, sí. Porque estaban los de balonmano, tú que fuiste jugador también de balonmano, pues Mateo Garralda, Iñaki Urdangarín, toda la gente aquella, los de vela, los de Oreste, toda la gente aquella que luego salieron sus nombres en los Juegos Olímpicos del 92. Y me acuerdo que desde el 87 estuvimos viviendo allí con ellos y fue, la verdad que fue una experiencia también, otro aprendizaje más. Yo voy a hacer una pregunta común, porque claro, sales de un sitio huyendo o con una edad súper temprana, 16, 17 años. Sí. ¿Cómo gestionaste se gestiona ese miedo con esa edad de voy a dar un gran salto? Os la pregunto a las dos porque como nosotros los que conocemos a Sergio sabemos que él también tuvo una época de nadador. ¿Es cierto o no, sí, Sergio? Bueno, yo no llegué a la categoría olímpica, pero sí llegué a estar en concentraciones, sí. En selecciones. Bueno, pero lo vuestro de los nadadores, nosotros decíamos los cloros, ¿no? Llamábamos los cloros. Tiene mucho mérito, ¿eh? Porque yo me divertía con los colegas, pero tú tenías que coger la calle para arriba, para abajo. Al final era... 6 de la mañana. Te levantabas por la mañana y decías, tengo que darle huerto a una piscina. Era la mentalidad de decir, voy solo, voy y vengo y venga a darle... Y el agua estuviera fría, estuviera caliente. Estuviera caliente y, tirarte, y ¿eh? Cuando hacíamos trastas, pues nos hacían correr afuera a baja temperatura, etcétera. Porque sí, ¿no? Tú que lo has vivido también, en una residencia hay disciplina, hay machaque, claro. Y hay una parte en la que intenta... Claro. Hay formación, ¿no? Nos formaban de una manera, lo que pasa que nosotros como, me imagino, personas rebeldes, queríamos huir, ¿no? De esa, sí, disciplina, ¿no? Y al final, el huir de la disciplina tiene consecuencias. ¿La vuestra cuál era? ¿Nadar? La nuestra era correr al aire libre. Me acuerdo en el Cádiz, en la Nevada. Wow, en fresquito. Invierno nos sacaban en la pista de atletismo, que estaba ras con ras con la piscina, y nos ponían a correr allí hasta que se nos quitaran las ganas. Y en manga corta, ¿no? Y en manga corta, correr. Claro. Y en vuestro caso, Pedro. Yo creo que cuando eres joven, sí, es que es normal. O sea, la rebeldía, la transgresión, forma parte un poco también del aprendizaje, ¿no? Y es que es normal, ¿no? Esto de ser súper, súper bueno, ¿no? Aunque aquí antes, hablando con Rebeca siempre ha sido, parece ser muy firme, aunque tuvo su época de... Tiene algo por ahí, ¿eh? Tiene su lado rebelde también, ¿no? Creo que es importante que todo joven que nos esté escuchando, toda persona joven, que tiene que tener... ser valiente en ese sentido, sí. De bueno, pues yo sé que voy a transgredir o que voy a saltar las normas, pero que eso puede tener consecuencias. Y lo que decías del miedo, para mí es muy importante y muchas veces lo comento en las conferencias a los chavales, ¿no? Digo, mira, todos tenemos miedo y quien no tenga miedo es un temerario, ¿vale? Inseguridades, miedos, van a ocurrir, pero Nelson Mandela lo definía muy bien, decía, no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien teniéndolo es capaz de conquistarlo, ¿vale? Entonces, el miedo es muy útil, porque o te marca una dirección o te marca otra. En algún momento puede llegar a bloquearte, pero bueno, te bloquea, es por algo. Yo siempre digo que todo pasa por algo. Y a veces no te atreves a hacer una cosa, pero porque algo mejor te está esperando en el otro lado. O si te atreves a hacer aquella cosa, es un aprendizaje. Yo me acuerdo que, claro, joder, dar el salto a ir a Barcelona era arriesgado. Lo que pasa es que luego sobrevivieron más cosas. Fíjate, luego hubo otra etapa en mi vida que ahí yo no me enteré y no sé qué hubiera decidido. En Estados Unidos fuimos a un campeonato junior y los entrenadores que nos llevaron pensaron que, bueno, una oferta que nos habían hecho a Jesús y a mí. Una universidad americana. Joder, sabéis cómo es la universidad, sí, americana, ¿no? Que vas allí, entrenas y acabas con una carrera. Cosa que yo como en 54 años estoy haciendo ahora. Joder, yo digo, coño, ¿y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me hablaron, no? Pero luego pienso, ¿y si yo me hubiera quedado a estudiar en Estados Unidos? Y a lo mejor pues me hubiera dado más por el estudio que por el deporte. No hubiera a lo mejor participado en los 4 Juegos Olímpicos que he participado. Entonces a veces en la vida no puedes decir, oye, como no hice esto, me perdí no sé qué. No, claro. Oye, como no hice esto... he podido vivir esto otro, ¿no? Claro. Y yo por eso le doy esa lectura a arriesgarse, ¿no? A veces, o al quedarse parado y elegir otra dirección. Al final la vida es una toma de decisiones constante, ¿no? Resumiendo, básicamente toma o una u otra decisión, pero siempre apostar por esa decisión. No tenerle miedo, no miedo puedes tenerle, pero... Firmeza, un poco de firmeza. Exactamente, vamos, dices, vamos tú, a ver. Si lo tienes en la mente, hazlo. Claro, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? Del easy, ¿no? El easy no. El easy no existe. Hoy día es que... Por ejemplo, bueno, en nuestro caso, contratamos basado en
Ajá. Que el Elisi lo dejamos aparte. Claro. La gente, o sea, tanto en el deporte como en la vida laboral, es para solucionar problemas. Y más en un deporte de equipo, cada uno solucionamos una parte del problema en el waterpolo. Y que es absurdo estarse arrepintiendo de lo que no hiciste. En vez de estar valorando lo que sí que has hecho. Exactamente. ¿No? Porque si no, viviríamos siempre amargados, ¿no? Porque hay muchas. Coste de oportunidad, ¿no? Esto lo tienen muchos los inversores. Sí, bueno, ¿no? Compró esta acción, compró otra. ¿Y si hubiera comprado esta? Pues no, compraste esta. Te aguantas. Déjate el Elisi, que tienes esta. Exacto, que tienes esta, exacto. Y ya que estábamos hablando de la parte esa que has dicho de Estados Unidos, sí. Y entrando, que casi toda la gente de nuestra comunidad son estudiantes y todo eso, sí. ¿Cómo valora o qué diferencia hay para ti entre cómo hace Estados Unidos esa parte donde coge a los chicos jóvenes y sí. Le ayuda tanto en el deporte, en la carrera? Sí. ¿Qué diferencia tú que has viajado y que has visto y que has conocido a cientos de deportistas sí, de muchos países? Esa promoción que hoy ¿qué diferencia hay? ¿Qué difícil es de aquí, o sea, aquí claro. En España, compaginar un deporte de élite o dar el salto a un deporte profesional? Sí que es complicado. Tú cuando eras nadador también me imagino que te costaba. Te levantabas a las 6 de la mañana, pero luego tenías que ir al colegio. Que a veces te aplazaban los exámenes, otras veces no. Eso ha cambiado, me han dicho en España. No en todos los lados, pero sí que en algunas comunidades se apoya el deportista. La persona que realiza un deporte de forma profesional ya le compaginan de una manera u otra los estudios, ¿vale? Pero no en todos los casos, es muy difícil. Resumamos en que en España es muy difícil compaginar deporte de élite con formación. En Estados Unidos tú ingresas a una carrera y si además eres deportista o perteneces a uno de esos equipos, vas a tener un favorecimiento de ese acompañamiento durante esos 4 años que puede durar la carrera. Que en nuestra época yo me acuerdo que fue una decisión. Yo decidí no ir a la escuela, decidí dedicarme a entrenar 6, 7, 8 horas al día. Con las consecuencias que eso luego trajo. Cuando yo me retiré, noté un vacío muy grande a la hora de incorporarme a una vida laboral. Menos mal que está coach y dijo, oye, que tú tienes habilidades. Quizá hay que sumarle los conocimientos técnicos o teóricos que te puede dar un grado, que te claro. Puede dar otro tipo de estudios que no has realizado. Pero claro, para un chaval joven que está realizando ahora su carrera, yo sí que le diría, si estás haciendo deporte, la carrera profesional te puede durar unos 10 como deportista, ¿no? 10 años, ¿no? En la élite. Uh-huh. Distribúyete ese grado en esos 10 años. No seas tan ambicioso de querer sacar el grado no sea el año tras año. No, tras directamente, año. Sino puede ser como un 60-40. Exactamente. Ahora me dicen, no, todos los chicos de waterpolo que hay ahora, ¿no? Todos tienen su carrera y todo está, ¿no? Yo digo, vale, fenómeno. Y son unos cracks por haberlo hecho. Pero el tiempo que tú le estás dedicando al estudio, se lo estás restando a lo mejor al descanso después de haberte metido 10.000 metros. Los nadadores han dado bien muchísimos metros. ¿Por qué no dices, venga, yo voy a estudiar 2 asignaturas al año, 3 al año, y las voy a sacar con 10, pero no las voy a restar a mi profesión, que es el deporte y donde estoy sacando mi rendimiento económico y donde quiero llegar al más alto, horas de sueño? Porque si tú quieres sacarte un grado y encima entrenas a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 8 de la tarde, ya me dirás tú, ¿cuándo estudias o cuándo descansas? Ahí es donde entramos para gestionar esa presión. ¿Cómo puede un profesional sí. llegar a gestionar esa presión de tengo que estudiar, tengo que entrenar? ¿Cómo organización? Organización, que se organice bien y que tenga claras las metas. ¿Dónde pongo yo todo mi esfuerzo ahora? Yo quiero llegar a ser campeón olímpico, ¿no? De lo que sea. Pues bueno, pues para llegar a ser campeón olímpico tengo esta necesidad de entrenamientos. Tengo que tener esta capacidad de esfuerzo para estas horas. Pero al mismo tiempo no quiero que le pase lo que le pasó a Pedro García Aguado, que cuando acabó sintió un vacío enorme porque no tenía estudios. Pues bueno, en esas horas que yo pueda decidir, le meto estudio, ¿vale? Y es que además las carreras hoy en día son súper flexibles. Sí, flexible, pero que no espere una ayuda, como decíamos, o de la administración y tal. Eso está complicado. Yo os pongo un ejemplo. Yo, dentro de mi locura, no estudié, pero a los 25 años me entró un poco la vena de joder, quiero hacer algo. Pues nos matriculamos unos cuantos en hacer las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25. Conseguimos entrar y entramos en INEF. ¿Vale? Bueno, INEF es el Instituto Nacional de Educación Física. Entramos en la licenciatura de Actividad Física y Deportes, ¿vale? De aquellos años, que eran 5 años. Coño, yo era deportista de élite. Habíamos ganado unos Juegos Olímpicos. Yo hablaba con algunos profesores, oye, que me tengo que ir a un viaje. Lo siento, pero el examen está al día. Si no vienes, suspenderás, tendrás que ir a septiembre. Pues decir, tío, tampoco es eso, ¿no? Sí. Es que aquí, por ser deportista, no vas a ser un buen profesor de educación física. Ya, pero bueno, algo podría enseñar. Tratamos de información. Exacto. O sea, tratamos de formación profesional propia. Sí, ya, no hablamos del futuro. Yo me encontré en aquellas épocas, yo creo que eso ahora ha cambiado, pero me encontré esa dificultad, como le pasa a mucha gente joven que hace deporte y que quiere sacarse la carrera. O tiene una buena relación con el claustro,
o te lo ponen bastante difícil en algunos casos. Es un problema. Sí, es un problema. Digno de analizar. Mm. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué te pesa más? ¿Las medallas o tu vida de ahora? Ajá. Era pregunta difícil. ¿A qué le das más valor? ¿A las medallas que tuviste como cuatro veces medallista olímpico? Que no, que, vamos, que no es... No, espera, cuatro veces diploma olímpico, dos medallas. Y unos cuantos mundiales. Pues si fueras Olga Viza dirías que habíamos fracasado. Y unos cuantos mundiales, ¿no? No, el 88, eso es ridículo, vamos. El 88 fue diploma olímpico porque quedamos entre los seis primeros. Barcelona fue plata y diploma olímpico. Atlanta fue oro y diploma olímpico. Y Sydney fuimos cuartos, diploma olímpico. ¿Vale? Entonces, a ver, peso, valor. Yo creo que todo tiene mucho valor. Porque claro, sin una cosa... yo no sería lo que soy ahora. Si yo no tuviera todos esos aprendizajes y esos éxitos, ¿no? Y esos fracasos, ¿no? Como bien dicen, vamos a cambiar la cosa. El no haber obtenido a veces lo que esperábamos. El resultado, ¿vale? Esperado, resultado, ¿vale? De primera eso vez. De fracaso a mí es una palabra que la deberíamos sacar del diccionario por la connotación pesimista que tiene. Correcto, y por lo, el peso malo que tiene, ¿no? Y decir, bueno, las cosas no han ido como esperábamos. Perfecto, a partir de ahí puedo cambiar. Es lo que hicimos nosotros. La palabra fracaso parece que dice que es como hundimiento y no es así. Eres torpe, es tu culpa, no vas a ser capaz, no merece la pena, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Después de una medalla olímpica de plata, cuatro años después había la posibilidad de conseguir el oro. Entonces, si tú piensas de esta manera, no consigues el oro. Si piensas, oye, las cosas no han ido como queríamos, pero hemos entrado como bestias, tal, tal, tal. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues vamos a mirar qué talento tenemos. Tenemos que a lo mejor ese talento, como decía antes, ser más generosos y ponerlo al servicio de un objetivo común. Oye, tenemos que a lo mejor esforzarnos un poco más, pero esforzarnos no es entrenar más horas, porque no sé si habéis visto la película esa de 42 sí, segundos. El tío que nos llevó, para la gente que no lo sepa, hay una película en Amazon. Oye, que es 42 segundos. ¿Cómo se llamaba vuestro entrenador? Draga Matutinovich. Explica el entrenador que nos trajeron para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ese tío nos llevó al límite. Yo digo que no fuimos los mejores a esos Juegos Olímpicos, fuimos los que sobrevivimos. Porque el método de entrenamiento era tremendo. Pues oye, a lo mejor no hay que echarle más horas, sino entrenar diferente, hacer las cosas diferentes. Y vamos en estos cuatro años a ver qué podemos hacer, oye. Y luego, evidentemente, saber gestionar la presión. Si eso, no, eso yo creo que es la base principal. La base. En el día a día, en el deporte. ¿Cómo? Vosotros sois empresarios, sois emprendedores, lo tenéis todo. O sea, si no aguantas la presión, elige muerte y no te metas está en fuera, eso, claro. Está fuera de... Claro, si te metes en el deporte de élite, sabes que vas a tener que aguantar la presión. Entonces, con esos cuatro ítems, nos plantamos en otra final, cuatro años después. Entonces, ¿qué tiene más peso? Pues yo diría que todo en general, ¿no? Y que mi vida ahora esté dedicada a ayudar a otras personas. Pues bueno, yo creo que también viene de todo lo sufrido antes, ¿no? Ese sufrimiento al final ha metido en mí el gen ese de decir, bueno, a mí me gustaría que la gente no sufriera, pero a veces a través del sufrimiento también se aprende. La vida es la vida, ¿no? También se aprende, ¿no? La presión. La vida es la vida. El sufrimiento a nosotros, por ejemplo, también nos pasó. Veníamos de una casa pequeña que era la casa de Sergio, pasamos local a una nave que ya has visto hoy, y eso es mucha presión. Es decir, teníamos que gestionar pedidos, gestionar cosas diariamente, sí. Además de pensar en el futuro. Además del miedo, que tenéis miedo al fracaso, que ya veníais de algunos baches, ¿vale? Gestionar las emociones. Sí. ¿Cómo gestiono yo esta gente que estoy motivando? Yo he llorado. Motivando, te he llorado, fíjate, con todo lo grande que eres, ¿no? Cualquiera diría, pues no se llora, pues claro que se llora. Sí, sí, por supuesto que se llora. Estoy metido mucho ahora en la educación emocional y para la gente que nos esté viendo, ¿no? Oye, hay veces que te necesitamos patalear, llorar, pero reponernos, no quedarnos ahí en la queja, ¿no? Porque si no, no hubiera llegado donde había llegado. Entonces, esa gente que está estudiando, que tiene esos meses, ¿no? Que son los difíciles, que vienen los exámenes, que está la presión ahí, claro, que lo disfruten, pero también si tienen que llorar o patalear, que lo hagan, porque es muy importante sacar las emociones, validar las emociones. La sensación de llorar es fantástica, ¿eh? Llora y te quedas nuevo. Y es te decir, quedas nuevo. No tengas miedo, llora es bueno. Podemos mira aquí, yo creo que fue aquí en Almería donde aprendí, cuanto más lloras, menos mea. Sí, eso es un tío, un tío de hermano mayor de aquel programa que hacía yo. Decía, pero ¿cómo dices eso? Eso es de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Es típico a todos los niños cuando están pataleando, siguen haciendo el cafre, y ya se dan un golpe, ya se hacen el morado. Cuanto más lloras, menos mea. Ahí deja el niño llorando, se le quitará. Ahí está el mensaje, ¿no? Pero el niño deja de llorar, ¿eh? El niño deja de llorar, ¿no? Nos sirve muchísimo. Iba a decirle, Sergio. Le iba a decir que realmente, que del Pedro de hoy, ¿cuánto hay que haya influido esa presión que tú has aguantado? Ah. O sea, ¿cuánto te ha marcado esa parte de... ¿A quién eres hoy día? Mucho,
muchísimo. Yo creo que no hubiera sabido aguantar una presión como la de, primero mi recuperación, ¿no?, en el mundo de las adicciones, y luego el programa y los retos que yo he tenido que ir haciendo, para los cuales no tenía nada de formación. Yo ni me formo. Al principio no sabía nada de terapia, y luego de acompañamiento a familias con problemas en un programa de televisión no tenía ni idea, ¿no? Y yo creo que el deporte me ha dado todo ese bagaje, ¿no?, ese aprendizaje, ese know-how para poder trabajar en equipo, porque un equipo de televisión en movimiento, saber viajar, adaptarme a las situaciones de los diferentes viajes, adaptarme a las situaciones y tomar decisiones rápidas con un chaval o una chavala fuera de control. Yo creo que el Pedro de ahora es gracias a todo esto del pasado. No reniego de nada del pasado, incluso de los peores momentos. ¿Por qué crees que te eligieron a ti para el hermano mayor? Hubo un proceso. En el año 2008, yo en el año 2003, si no lo saben, me ingresé en un centro de drogodependencias, abandoné el deporte. Estuve 6 años trabajando en un centro terapéutico y en el año 2008 me proponen escribir un libro. Me hacen una entrevista en un periódico, una contra, en La Vanguardia de Barcelona, y es una sección muy leída, y el periodista pues pone un titular. Yo le digo, mira, yo soy campeón olímpico, pero también soy un enfermo, ¿vale? Y él pone un titular, no soy campeón olímpico, soy cocainómano. Buah, súper impactante, ¿no? Entonces, de la entrevista él me dice, joder, dice, tu historia tiene un libro. Digo, hombre, digo, ya, pero es que yo no he escrito nunca, tal. Digo, bueno, te podemos acompañar, te podemos ayudar en eso. Digo, vale, pues venga, vamos a escribirlo. Y lo titulé Mañana lo dejo. El libro se publica y en Mañana lo dejo yo cuento demasiadas cosas, ¿vale? Y lo digo aquí y pido perdón a mis compañeros porque conté cosas que no tenía que haber contado. Pero bueno, en ese momento yo creí que contando eso podía ayudar a mucha gente. Y así fue. Ese libro nació como un manual para aquella persona que estaba a lo mejor teniendo problemas o una situación un poco complicada con su vida, que se viera identificado o identificada y pidiera ayuda, como hice yo, ¿no? Entonces, la verdad que un campeón olímpico que cuenta que ha estado metido en drogas, que tal, que no sé qué, ya lleva 6 años recuperado. Pues bueno, ese libro cae en manos de una productora. Y esa productora había comprado un programa, un formato que era francés. Uh-huh. Se llamaba Hermano Mayor, en francés, Le Grand Frère. No sé, francés, Le Grand. Yo tampoco. Le Grand Frère, no sé. Y entonces dijeron, vamos a hacerlo aquí. Empezaron a buscar y me llegó un email al centro terapéutico donde yo trabajaba. Oye, estamos buscando psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Y ahí empieza a ponerte un nudo en el estómago y decir, no tengo estudios. Sí, ya lo me dije. Estoy perdiendo una oportunidad, no tengo estudios. Yo en plan vacilón, siempre he sido muy vacilón, digo, mira, yo no soy psicólogo ni trabajador social, digo, pero he escrito un libro, tengo una página web, si queréis lo miráis, si os interesa lo miráis, así como con desgana. Claro, ellos ya querían que yo fuera a hacer el casting, y entonces fui a hacer el casting, y todos los psicólogos, educadores, sociales, claro, hay una forma de hacer, cuando haces una intervención con un chaval o una chavala fuera de control, hay una técnica, yo no tenía técnica. Yo lo que tenía era, a ver, chaval, ¿qué me estás contando? ¿Y cómo te haces un casting para presionar? No, o sea, fíjate, hermano mayor siempre tenía la sombra aquella que decía la gente, joder, Pedro, es que esos son actores, ¿no? Digo, coño, yo hice 100 familias. 100 familias, 100 actores o actrices, son buenos, ¿eh? Judy, tan bueno, y entonces, pero sí que en el casting a mí me pusieron un chaval que hacía de malote. Un niño que además no le habían cogido una película. Digo, tío, pues tú lo clavas. Bueno, la escena era, yo voy al casting, la escena era, el niño se levantaba con resaca, la madre estaba pasando la aspiradora y demás, y el niño cabreó con la madre, increpaba a la madre, pero que baje, estoy durmiendo, no sé qué. Y entonces, claro, la forma de tratarle al chaval no fue, venga, vamos a hablar, tranquilo. Lo que haría el Pedro lo radical, haría, ¿no? Lo que haría un psicólogo, ¿no? Un educador, ¿no? Venga, tal, tranquilízate, entiendo que esté hermano. Y yo decía, espérate, mamá, pídele perdón a tu hijo por haberle traído a este mundo, porque claro, no se puede salir de fiesta y no se puede luego limpiar la casa, ¿verdad, chaval? Claro, entonces se quedaba así mirándome y no sabía qué decirme. Y entonces, claro, dije, no, es este. Nos quedamos con Pedro. La forma correcta de este tema. Claro, este va, claro. Y entonces, luego, educadores, psicólogos, claro, es que tú no eres educador, digo, ya, pero es que yo aquí no hago de educador, yo aquí hago de presentador. Yo soy un presentador que conduce a este chico y le hablo de mi vida. Ojalá yo supiera todo lo que sé ahora. Sabiendo todo lo que sé ahora, yo no podría hacer un programa como hermano mayor. No podría entrar al trapo de esa manera que entraba. Pues se trata de otra manera. Pero realmente ayudaba ya a mucha gente. Hemos ayudado a mucha gente, sí, sí. Y no gente que participó en el programa, sino gente fuera. Ajá. Que se veía. Unos me decían, joder, Pedro, gracias por tu programa, porque entonces mis padres me valoran más. Porque me decían que era malo, pero no, viendo los niños de hermano mayor, saben que no soy tan malo, ¿no? Aunque yo siempre he dicho que los niños y las niñas de hermano mayor, y digo niños y niñas, pero eran chavales y chavalas de 18 a 23 años, que ya tenían edad, pero se comportaban como verdaderos adolescentes.
Siempre he dicho que no eran malos, ¿eh? ¿Y sigues teniendo relación con alguno? Mira, con algunos he tenido relación. Tuve relación con una que fue la más famosa, Dakota, sí, que trascendió, ¿no? Que es muy graciosa y luego fue a Supervivientes. Luego hace poco estuve en ¿dónde estuve? En La Nucía, cerca de Benidorm, y un chaval que estaba allí de mantenimiento con el mono y tal, o sea, Pedro, digo, ¿qué tal? ¿No me conoces, coño? Digo, no, soy Miguel. Según me dijo el nombre, me acordé de la imagen de Miguel rompiendo una puerta en su casa con la pierna, que además casi se cae el garaje, porque era la puerta que daba al garaje, ¿no? Coño, Miguel, ¿qué tal? Oh, pues bien, tal, está en la cárcel, tal. Digo, bien, ¿no? Digo, hombre, tampoco bueno, te sirvió de mucha ayuda, ¿no? Dice, no, Pedro, me sirve mucho y ahora, fíjate, ya he pasado por todo eso, me he casado, estoy con una niña, luego cuando te vienes a casa. Digo, bueno, pues si de algo he servido de ayuda, mejor bueno, que mejor. Entonces he tenido contacto con algunos que me han contado que están bien, otros yo ya mismo vi que no iban a acabar bien. Quiero que nos cuentes el caso más dulce y el más amargo. Uf. El hermano mayor tiene casos complicados, ¿eh? Hermano mayor tiene, yo puedo decir que tengo un sentimiento agridulce de todo lo que he vivido en ese programa. El peor, y no es la primera vez que lo digo, fue un chaval de, creo que de Baracaldo. Tenía una historia de vida muy complicada, su madre se había suicidado, su padre me parece que también había muerto, vivía con su tía. Su tía me acuerdo que era archaina, estaba retirada, pues estaba dedicada a cuidar de su sobrino. Estaba la abuela también viva y le echaba una mano al chaval. El chaval estaba muy enganchado a las drogas, que fue el primer pelo que yo le puse al programa. Coger chavales que os estén coqueteando, que tengan algún abuso, pero que no tengan dependencia. Digo, porque es que en 10 días no vamos a curar a nadie. Pero lo cogieron. Fue en la tercera temporada, me acuerdo. Porque además fue uno de los momentos en los que yo dije, dejo hermano mayor. Luego volví, pero en ese momento dije, no vuelvo a hacer este programa. Este chico, al final lo que pudimos hacer es convencerle para que entrase en un centro de tratamiento. Pero el chaval entró, pues sí, porque en 10 días tú tienes una gente a tu alrededor, yo tengo esa forma de hablar, y el tío veía en mí, coño, que realmente yo le estaba intentando ayudar, ¿no? Pero no tenía ganas tampoco de meterse en un centro terapéutico. Y le metimos en los violines, acabó muy bien el programa, que fue la única condición que puse yo. Este chaval, si entra en un centro, yo firmo el programa. Si no, lo siento, me voy de aquí. No, no puedes decirle al público que en 10 días un chaval que está tan enganchado a las drogas... Bueno, no en 10 días, no. En 52 minutos, que es lo que dura el programa. Es imposible. Claro, ¿no? La gente dirá, se vuelve loca, ¿no? Que es una falsa esperanza, quizás. Es una falsa esperanza. Porque tú estabas allí 10 días, grabando. 10 días, 10, 8 días, depende del caso, ¿no? Bueno, el chaval entró por la puerta, fenómeno. Yo me fui, ya lo dejé en manos del centro terapéutico, pero al cabo de unos meses vi una noticia de que este chico había ido a casa de su abuela porque allí tenía marihuana escondida y había apuñalado a la abuela para coger esa marihuana. Joder. Porque la abuela no dejaba entrar. Bueno, imagínate la desazón que produce, ¿no? Sí, imagino que sería una noticia, un jarro de agua fría, nunca mejor dicho. A mí no me gustó nada esa sensación. Luego hubo casos más difíciles, hubo casos más divertidos, más agradables. Dependiendo también de cada caso familiar, ¿no? Había chicos que yo nada más verlo decía, bueno, este chico simplemente o esta chica le han malcriado, ¿no? Aquello que se dice. Un consentido, lo que hablamos consentido. Sí, ese, bueno, padre, sí, con todo el amor del mundo le han permitido hacer todo, entonces cuando llegas aquí le pones límites, reacciona con violencia, pero que no es malo, ¿no? No tiene nada que le haga así. Dakota fue muy agradable, trabajar con ella fue muy agradable. Luego Joan de Alcira, un chico también muy gordote, que necesitaba adelgazar, pero tenía un trauma. Es que había traumas a veces escondidos que justificaban el comportamiento de esos chavales, ¿no? La gente que los esté viendo, pues a veces tiene malas reacciones, tienes contestaciones con tu familia, gritas a tu madre, a tu padre, lo que sea, ¿no? Porque no sabes gestionar ese momento. Pues a esos chavales les pasaba eso, tenían pocas habilidades sociales o pocas habilidades para gestionar sus emociones. Claro. Y reaccionaban con violencia. Entonces, Joan tenía un trauma, había visto a su padre morirse delante de él, que tenía un cáncer de garganta, que había entrado en el hospital y no había salido, con lo cual el chaval tenía un trauma. Sí, tenía un trauma. Yo creo que tenía un retardo madurativo también, Joan. Y decía, si voy al hospital no salgo. Asoció eso. Entonces, claro, tenía que ir al endocrino. Tenía miedo, es decir, yo no quiero ir a donde he visto que... Pero tenía que ir al endocrino porque estaba con sobrepeso malo. Y claro, sus comportamientos a veces eran de niño. Entonces conseguimos que entrase al hospital, que se pusiera dieta, le regalamos unas botas de un jugador de fútbol, de Paco Alcácer. Fue maravilloso. Son los casos que te dejan buen sabor de boca. 100 casos, imagínate cuántas historias. Muchas. Sí. Y quizá alguna lágrima también, seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Lágrimas y risas, ¿eh? Pero cuando tú veías una familia que había sufrido tanto y se abrazaban todos o todos se ponían en común, agradecerle al chico o a la chica que había cambiado, a mí, fíjate, todavía se me pone la piel de gallina. Es que sufría mucho esa gente.
Luego había otro que era muy, muy gracioso. Había uno que era Daniel, que era Daniel el travieso. El tío era de la zona de Huelva, macho. El tío, el cabrón, con perdón, bueno, estamos en horario infantil o no lo sé. Da igual. Le arrancaba la fresa a su padre, tío. El cultivo de la fresa lo conocéis, ¿no? Sí, me acuerdo. Es detallado. Sí, sí, es súper detallado. Es un arte. Sí, 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 totalmente. El niño, cuando no le daba dinero el padre, se iba al campo y le arrancaba la fresa. Y decía, tío. Y entonces a este le hicimos creer. Tenía un coche que no pagaba el seguro, no decía nada, pero lo cogía, se lo llevaba. Le hicimos creer que lo habíamos llevado al desguace. ¿Sabes? Cuando el coche le llevas el desguace, te deja un cuadrado. No, no mide más. No mide más que esto, un cuadrado del desguace. Y le llevamos y él pensó. Que era su coche, pues le pusimos el ambientador, una gafa de sol. Qué cabrón, ¿eh? Íbamos dando una vuelta a la mesa donde estaba. Te voy a matar, me decía. Sí. Y decía, bueno, pero escúchame, vamos a ver qué tal. Yo, claro, por dentro está riendo. Pero el tío se pensaba que yo le había empaquetado su coche. Y estoy diciendo, ¿cómo aguanto yo esto? Sí. Que sé que no es. Y tú estás como que te llevan los demonios. Claro, claro. Yo estaba con sereno porque sabía que no era su coche. Éramos malos, pero no llegábamos a tanto. Y al final hicimos entender que si no cuidaba el coche, pues el coche tiene que tener un seguro. Bueno, pues aquellas cosas pedagógicas que nos inventamos. Pero la cara de aquel niño, yo digo, este me quiere matar. Entonces, si él estaba aquí, yo me ponía en el otro lado de la mesa. Íbamos girando así. Y los cámaras iban mirándonos y se iban riendo. Que luego el panorama de tener cámaras, focos. Te olvidas de ello, sí, sí. Cuando estás ahí, porque los chavales tenían aquí un problema de autocontrol. Cuando les hacía clic, daba igual que hubiera cámaras, daba igual que hubiera fuera, lo que sea. Ellos iban para adelante. Vamos a otra parte. ¿Quién ha sido tu mayor referente? ¿Quién dirías tú que este pensamiento o esta filosofía o este personaje, esta persona, ha marcado mi día a día? Yo he sido poco mitómano, es decir, no he tenido nunca grandes ídolos, ¿no? Pero con el tiempo te paras a pensar. Mi entrenador en Madrid, Mariano García, una persona que su forma de hacer, disciplinaria y tal, pues se ganó el respeto nuestro. Y luego con el tiempo dije, joder, este tío cuántas cosas me enseñó. Luego un profesor de matemáticas. Yo en matemáticas era muy malo, no las entendía. Y fue un profesor que me hizo entender las matemáticas. Solo un curso, segundo EU, las aprobé, no volví a aprobar matemáticas. Una profesora de inglés, me acuerdo. Mi madre, con cosas. Y últimamente estoy empezando, y hoy viniendo en el coche aquí a esta entrevista con vosotros, he descubierto, mi padre también ha sido un buen referente en algunas cosas. Sí. No teniéndome que decir las cosas, pero simplemente comportándose de su manera para que yo aprendiera a resolver mis conflictos. ¿Has descubierto que ahora hay algo de tu padre en ti? Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo soy hijo de padre separado, un rebelde con mi padre. Fíjate, yo odiaba a mi madre, ¿eh? Lo odiaba con locura porque se había separado de mi padre. Hemos hablado de nuestras historias personales. En mi caso fue mi madre quien se fue de casa. Y se quedó mi padre. Yo pensaba que mi madre era la mala. Y luego me veo reflejado en muchísimas cosas de mi madre. Yo ahora tengo más relación. O sea, mi padre viene prácticamente todas las semanas a vernos allá a la nave, porque además también ha vivido la historia, pero durante los 11 y los 18, 19 años no tenía relación con mi padre. Era un problema. Con mi padre la relación fue... La separación fue muy amena, pero era un problema irme con mi padre. Sin embargo, ahora esa tranquilidad, esa pausa de pensar, se lo he hecho se lo achaco a que se ha quedado ahí de mi padre sin darme cuenta cuando ha sido un problema con él. Curioso, los chavales y las chavalas que nos estén viendo, seguro que algunos no tienen buena relación con sus padres, que se den tiempo, ¿no? Yo creo que todos al final con el tiempo les valoramos en su medida, ¿no? No me voy a los casos extremos, ¿eh? Donde se han portado fatal y tal, ¿no? Me voy a los casos típicos de separaciones y demás. A veces nos posicionamos siempre la víctima es esta parte y la otra es la mala, cuando realmente se puede aprender mucho de ambos. Siempre entendemos, no entendemos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, que ese tipo de cosas pueden pasar y que ni uno es el malo ni uno es el bueno, sino simplemente son personas con mentalidades diferentes y que simplemente hay que escuchar a ambas cosas y analizar esas dos cosas y nutrirte de esas dos cosas. Y que seguramente a veces la separación es la mejor de las soluciones. Yo se lo digo a los hijos de padres separados, a mis hijas. Yo tengo dos hijas de dos ex, o sea, tela, ¿eh? Yo he rizado el rizo, yo soy como Dinio, la noche me confundió, ¿sabes? No sé, la gente joven que no conocéis a Dinio, pero era un actor cubano que, bueno, hizo estragos en España. Y siempre les he dicho eso, digo, ni yo soy el bueno, ni vuestra madre es la mala, ¿eh? Sobre todo tener eso en cuenta, ¿eh? Y acompañarlas siempre desde esa comprensión de que además sois afortunadas,
Pues le saqué, puede sacar pasta a una y le puede sacar pasta al otro. Omite. Que luego no escriban. Jugar bien la separación, desde el cariño, siempre desde el cariño. No por nada, es porque los padres son los que pagan los apuntes de su hijo. Ah, los nombres. O hacerlo, ya tienen, o pedirlo por dos. Es verdad, están estudiando, pero tienen paga. No ha hablado del tema de que, por ejemplo, en la matemática no se te daban bien. Sí. Quiero que me hable un poco de cómo tú crees que es el sistema educativo en España a día de hoy. Cómo Pedro, ahora que está estudiante, que se está formando en psicología y demás, ¿cómo cree que el sistema español educativo es bueno, malo? Ajá. ¿Qué le parece? ¿Nos prepara o no nos prepara para la verdad? Lo que yo me encuentro, y lo voy a hablar desde la experiencia con mis dos hijas, ¿vale? Una de ellas, la mayor, encajó bien en el sistema educativo, no tuvo ningún problema de aprendizaje, ningún trastorno, estudios superiores, doble grado, ella está ejerciendo como abogada, perfecto. Pero luego está la otra, la pequeña, de la cual podemos decir que hay, pues en cada clase te puedes encontrar 4, 5 o 6, o hasta 10 chavales de este tipo, con algunas dificultades de aprendizaje, con algunas historias emocionales no resueltas, bueno, con que no van al ritmo de los demás, ¿vale? Sería la definición, pero que tienen mucho talento, ¿vale? Mucho talento. Entonces, el sistema educativo no está preparado para absorber a estos chicos y a estas chicas, con lo cual hay mucho fracaso. Hay mucho fracaso escolar y mucho abandono de personas que realmente son muy buenas en algún aspecto concreto de su vida. Eso lo explica muy bien un libro que se llama de Sir Ken Robinson, El Elemento, que explica cómo Michael Jordan, Gillian Lane, el dibujante de los Simpson, tal, toda esta gente fue descartada del sistema educativo de aquel entonces, ¿vale? Y luego han triunfado en la vida. Voy a contar el pequeño caso de Gillian Lane. Gillian Lane, una niña de 9 años, en el cole no para de moverse, años 60-70, no existía la hiperactividad ni el déficit de atención, esta niña es tonta, tiene que ir a una escuela especial. Y allí la metían a todos. Y ahí la metían a todos, cajón desastre, lo que hacen aquí, que le llaman diversificación, ¿vale? Ojo con la diversificación. Eso es muy amplio. Es muy amplio. Esta niña la lleva la madre al psicólogo, el psicólogo se da cuenta de que con un hilo de música que se oye al fondo, la niña mueve los piecitos en un ritmo muy acompasado, le dice a la madre, vámonos de la sala. Por una, al irse de la sala, sube la música y por una ventanita ve a la niña bailando, pero bailando de una forma increíble, y no había ido nunca a danza. Y entonces le dice a la madre, mira, tu hija no está enferma, tu hija quizá que, dice, es una bailarina y quizá que la tengas que llevar a una escuela de danza, y ahí si puede aprender todo lo demás moviéndose, perfecto. Oye, la llevó. ¿Qué hizo Gillian? Fue coreógrafa de Cats, uno de los musicales más vistos de todo el mundo, y la directora del Real Ballet de Londres. Una niña que podía haber estado desahuciada. Mi hija. Llegamos a primero de la ESO. En primaria había ido muy mal, ¿vale? Favorecieron, tal, la sacaron, me dijeron, a partir de primero va a ir a diversificación. Digo, mira, al cole que le dijeron eso. Digo, ya la diversifico yo en otro cole, ¿vale? Y me la llevé a otro instituto. Diversificación, llamémosle... Que los sacan de clase, que los traumatizan. Están todos en clase, a ver lo de diversificación. Los tontos, fuera. Le falta poner el cartel. El cartel, exacto. Entonces, yo me la llevo a un instituto y dije, mira, va a hacer deporte. Yo le dije, cariño, ¿qué se te da bien? Me dice, la hípica. Digo, ¿y el ajedrez? No, mejor el ajedrez que la hípica, ¿no? La hípica es un poco cara. Pues se le daba bien la hípica. Y empezamos con el tema de los caballos. Madre mía, qué sangría. Pero bueno, 4 años, se equilibró muy bien esa falta de autoestima. Y en el cole le permitieron hacer cosas. Le hicieron un programa individualizado y un currículum adaptado. Vale, aprobó cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, joder, pues no tenía nota para ir a bachillerato. Me dijeron, tiene que ir a grado medio. Yo le dije, cariño, tenemos que ir a grado medio. Me dijo, yo no soy tonta. Tío, pero si no es porque seas tonta, es porque el nivel... Yo no soy tonta y mis amigas van a bachillerato. Yo no puedo ser la tonta que va a grado medio, ¿no? Vale, bachillerato. Cariño, ¿qué bachillerato quieres hacer? Yo no sabía que había tantos. Me dice, el artístico. Tío, a ver, hija, me está vacilando. ¿Artístico? ¿Eso qué es? Eso no existe. Dice, ¿por qué? Pintar. Quiero ser diseñadora de interiores. Digo, tú no has dibujado un sofá en tu puta vida. ¿Qué me estás contando? Claro, yo creí que me estaba vacilando. Y digo, vale, bachillerato, yo voy al cole, y en el cole les digo, venimos en esta situación, no te preocupes, Pedro, tal, haremos lo que pueda. Primer trimestre, no aprobó ni una, pero es que no aprobó ni dibujo. Digo, tú me estás engañando. Segundo trimestre, oye, saco un 4.5 en dibujo. Digo, no te compro un sofá, nadie, ¿cómo se llama así? Último trimestre, un 10 en dibujo. Digo, mira, pues a lo mejor me están dando señales. El colegio también nos dijo, oye, que no puedes seguir aquí, tienes que cambiar, vale. Y le digo, mira, cariño, no repitamos bachillerato, no nos demos contra una pared. ¿Por qué no hacemos un curso puente que hay? ¿Para eso que quieres estudiar tú de eso? De eso de interiores, ¿no? De interiores.
y había un curso puente para meterse ya con 18 años en grado superior. Tenía que volver a matemáticas, a historia, una academia. Se preparó todo un año, entró en grado superior de diseño de interiores y obras. Sacó un 10. ¿Y dónde está tu hija ahora? ¿Eh? Y ahora está estudiando segundo de carrera en una escuela de diseño de interiores. Mira, se me pone la piel de gallina. Es que yo la trataba como tonta. Pero fíjate cómo eso que decimos, claro. Ve diversificación. No. Claro. Es un tipo de talento diferente. Exacto. No existe eso de tonto. No existe. No existe. Entonces, ¿está el sistema educativo preparado para algunas cosas? No. Se genera mucho fracaso escolar y mucho abandono escolar por esto. Y luego también hay un cuadro docente muy bueno y luego hay otro que no tiene tanta vocación de acompañar a estos chavales con dificultades. Y si encuentras un profe guay o una profa guay, vale, pero si encuentras un profe que no le importas nada, te va a mandar a diversificación o te va a arruinar la vida porque va a decir que no vales para nada. Entonces, ¿podemos hacer un resumen bajo la percepción de Pedro a día de hoy como estudiante de que esa educación te prepara para la vida o no te prepara? No te prepara para la vida en absoluto, en absoluto. Yo trabajo ahora y estoy metido en la Asociación para la Educación Emocional transversal en todas las asignaturas. ¿Cómo enseñar matemáticas desde la educación emocional? ¿Cómo ayudar a los chicos o a mí? ¿Cómo me podían haber ayudado a gestionar la frustración cuando yo no tenía ni idea de resolver una ecuación? Cuando todos los de alrededor mío sí lo hacían. ¿Cómo acompañar a esos chicos que de historia no les entra porque a lo mejor son disléxicos y no saben leer? O sea, todo ese paquete de educación emocional y inteligencia emocional falta en las aulas. Entonces, eso sí que te prepara la vida. Porque no tienes que ser el mejor matemático. Pero si tienes que saber solucionar un problema, cuando aparezca, primero gestionando tus emociones. Claro. Pero, hostia, ¿qué me está pasando? Tengo miedo, claro. Tengo inseguridad, me pongo nervioso, me veo que soy incapaz, qué discurso estoy teniendo, mi cuerpo cómo está reaccionando. En el momento que yo controlo eso, voy a poder seguramente resolver algún problema. No. Y que luego eso lo puedo aplicar a la vida. Cuando yo iba a pedir un trabajo, exactamente. Yo cuando fui a pedir mi primer trabajo después de ser waterpolista, yo no le dije, mira, tengo estos estudios. Yo le dije, sé hacer esto. Sé tomar decisiones bajo presión, sé ejecutar las decisiones, sé trabajar en equipo, sé poner mi talento al servicio de los demás, sé hacerme responsable de las decisiones que he tomado, aunque el resultado sea malo. Coño, dijeron, pues muy bien. Empecé vendiendo aspiradoras. No vendí ni una, pero bueno. Y luego me puse a trabajar como ayudante de recepción en un hotel. Yo había estudiado para director, porque hice un curso de dirección de operaciones y empecé de ayudante de recepción. Los botones cobraban más que yo. Pero me encantó. Fue un baño de humildad que yo dije... Fantástico. Además, los botones, que eran unos cabrones, saludo a todos ellos, jugadores de waterpolo del club Waterpolo Málaga, me dijeron, pero con lo que tú has sido, ¿cómo has terminado aquí? Digo, porque estoy empezando. Es que hay que decirle a esa gente que luego hay una vida después del deporte y que hay que saber sobreponerse a esa vida. Es decir, tienes que arrancar una vida, exactamente, entre comillas. Ser un poco optimista, aunque hay que tener cuidado con el optimista, y vosotros que sabéis que dirigís una empresa, el tonto motivado te puede hundir la empresa, ¿no? Pero bueno, yo era optimista y pensaba que al año siguiente iba a ser el director del hotel. Bien pensado. La ambición es todo en esta vida, ¿eh? Hay que tener ambiciones. Totalmente. Lo dije, recoge la maleta que el año que viene soy yo el director. Así que cuidadito. A los 3 meses y medio lo dejé porque resulta, son historias de la vida, ¿eh? Que esos hoteles estaban imputados en una historia de estas que hubo de... Caso Malaya, el Company. Pantoja y... El caso Malaya. Los constructores de esos hoteles estaban todos pringados. Y yo a los 3 meses y medio, ¿qué hago aquí? No voy a cobrar. Encima no voy a cobrar. No voy a cobrar. Me voy a la cárcel. Me dijeron, no firmes nada. Digo, si soy ayudante de recepción, ¿qué voy a firmar? No firmaba ni cuando traían los productos limpieza ni nada. No firmaba nada. Oye, y a los 3 meses ya estaba como monitor y terapeuta en el centro. O sea, fíjate, algo malo se convirtió en mi vida. Lo importante es que la gente que está ahora mismo en la universidad, que es lo que más nos sigue, la verdad, también tienen que entender es que hay que empezar aquí. No podemos tener la expresión de siempre empezar aquí. Porque cuando empiezas en una altura de un metro, la hostia de un metro duele. Sí. Hay que empezar centímetro a centímetro. Sí, verdad. Si la educación no te prepara, luego está tu círculo de amigos, la comparación, y ya te ponen el cartel. Eres tonto, claro. Porque es lo que te hacen cuando te separan de un colegio, te pongo el cartel de eres tonto. Luego encima llega a tu círculo de amigos donde lo refuerzan que eres tonto, porque el profesor se ha encargado de reforzar eso los amigos. Pero decía, no sé si era Bill Gates o alguien, decía, ten cuidado con el tonto de la clase, que luego se puede convertir en tu jefe, claro. Pues los tontos no siempre lo son, y eso es muy importante, descubrir el talento de cada persona. Y que sepan que hay que empezar ese gen emprendedor, que mucha gente de la que nos estará escuchando ahora están en esa época de la vida de decir, bueno, ya estoy terminando mi estudio, quizás ya puedo empezar o quiero empezar a hacer algo en la vida,
que el objetivo no solo sea que el compañero o el círculo de amigos no te diga, no, no, es que no vas a ser funcionario, eres un loco. No, no, no. Claro. Déjame que yo sea lo que yo quiero ser. Claro. Que defienda tu idea, que defienda esa iniciativa, esa gana de decir, yo quiero hacer algo diferente, yo no quiero ser un funcionario. Con mi respeto a los funcionarios, pero que quiero crear algo de mi propia mano. Cuando hablo de funcionario, yo entiendo que lo que dices es esa tranquilidad de que voy a cobrar cada mes, claro. De qué tal. Sí, eso, hay una mentalidad un poco conservadora en ese aspecto. Yo me acuerdo que mi padre me lo decía, dice, hijo, busca algo que te dé tranquilidad, ¿no? Y yo todavía no lo encontraba. Trabajo en cosas. Vosotros podéis hablar mucho de eso, ¿no? Mi padre duerme intranquilo todavía, porque claro, ni la ha descubierto. Claro, que si quieres emprender, es arriesgarte, es cambios constantes, es adaptarte, es aquello de decir, aguantar la presión, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, si te gusta eso y crees en tu idea, no escuches a los demás. Lo primero es eso, ¿no? Quédate en silencio, piénsalo, compártelo con algunos amigos y habrá dos que te digan, venga, tú puedes, y otros tres que por envidia o porque su mapa mental no les deja ver más allá. Que luego vuelven a buscarte cuando te va un poquillo. Claro, claro, claro. Pero eso es bueno, ¿eh? Saber incitar a la gente, pero no a lo loco. No, a lo loco, por supuesto. Y no con siempre sentimos de hacer el cuento de la lechera. No, vas a hacer esto y en 2 años va a venir Bill Gates y te va a comprar la empresa. O Amazon. O Amazon y te va a comprar. No, Aldo para que realmente tu forma de pensar, tu sueño, tus habilidades se transfieran. Pero tiene mucha culpa todos los vídeos estos que vemos ahora en YouTube de en un día gané 8 millones. Sí. Que al final toda la gente... vosotros no lo habéis hecho eso, no lo habéis ganado. Yo he intentado ganar 8 millones, lo que he perdido son 8 horas. Algo estaréis haciendo mal. 8 horas y... Fotocopias. Y no sé cuántas son fotocopias. Es verdad. Y no sé cuántas baterías. Son muy dañinos. Y más en una cultura, creo yo... Claro, a mí no me gusta tampoco decir a los jóvenes de ahora, es que nosotros antes era otro mundo, era otro mundo. Pero había valores de ese mundo que a día de hoy se están perdiendo y que hacen mucho daño. Si tú ves un mensaje de inmediatez de vas a ganar 8 millones sin esfuerzo, yo luego me gustaría ganarlos. Pero es que mentira. Claro, es que mentira. ¿Cómo gana 8 millones sin esfuerzo? Qué mentira. Claro. ¿Qué tiene la fórmula de Coca-Cola? Vamos. Claro. Pero bueno, son herramientas de venta para venderte un curso. Sí, un curso que seguramente te va a enseñar el proceso que necesitas para ganar esos 8 millones, a lo mejor en toda una vida, ¿no? Pues claro, pero lo que te está vendiendo es un curso. Pero lo que se te queda ahí es eso. Yo, a ver, hay una cosa de las redes sociales y demás, por ejemplo, el tema, muchos padres, ¿no? Y muchas madres, es que esto de ser youtuber, de ser influencer. Yo, mira, seguro que hay vendemotos, pero seguro que hay un contenido de valor en otras cuentas, y youtuber, influencer y tal, que joder, que dedican a lo mejor 10 horas del día a trabajar. Y que son gente que se prepara... Profesionales, exactamente. Entonces, hay un libro muy chulo que es Mamá de mayor quiero ser youtuber, que te lo explica todos los pasos que tienes que hacer y las horas que tienes que echar. Yo a mi hija me dijo un día, quiero ser influencer, la pequeña. Digo, pero no quería ser diseñadora de interior, quería ser influencer antes de diseñadora. Digo, vale, vamos a ver. ¿Influencer de qué? No, quiero ropa tal. Digo, vale, pues me parece que hay 15.000 millones de influencers de ropa. Te van a elegir a ti, ¿no? Ya me miraba así, ¿no? Claro, que tú no tienes que saber. Sí, ¿verdad? Digo, entonces, venga, ¿qué quieres? No, colgarme el bolso, hacerme la foto. Digo, 15.000 millones más una, que vas a ser tú. ¿Te van a ver tus fotos? ¿Te van a venir las tiendas de ropa a ti a dar a ti por algo en especial? Porque eres la más guapa, ya se iba cabreando. Digo, venga, ¿por qué no hacemos si nos diferenciamos con algo? Porque, coño, como habéis hecho vosotros, ¿no? Copias, ¿no? Fotocopias, pero online, o sea, claro. No tengo que ir a que me las hagan ahí, online, ¿no? Pero digo, venga, ¿tú por qué no te pones bikinis de neopreno? Coño, que estaban de moda. Claro. Hubo una época que ya había... Joder, papá, ¿cómo eres? Digo, no, bikinis de neopreno, hija. Lo vas a petar. Digo, pero 8 horas con el bikini de todos los colores. 8 horas haciendo fotos. Se le quitaron las ganas de ser influencer. Porque ella no quería ser influencer. Ella quería ganar lo que ganaba una influencer que había hecho todo ese recorrido. Pero porque oculta, claro, realmente la parte del trabajo. Exacto. Que eso lo deberían decir. Me tiro 8 horas aquí. He llorado, he sufrido, he fracasado, me ha arruinado. Las marcas me han retirado el apoyo porque me han hecho haters, no sé qué. Y que digan todo ese proceso. Entonces eso es la verdad. ¿Quieres ser influencer? Vale, ahora sí. Y llegarás a serlo. Porque conoces el proceso. Y porque, por ejemplo, hay muchos influencers que a día de hoy, que estos creadores de contenido que hay, tipo Ibai, por ejemplo, que siempre está en la élite, eso lleva detrás una presión muy grande de siempre tener que estar innovando que, pero no lo cuentan, es decir, claro, no es simplemente llego, cojo un móvil o cojo o algo, me pongo a un videojuego o lo que sea, o claro, me hago 4 fotos con una camiseta, no, claro. Es que quizás cuando me llama esa marca para hacerme una foto con esta camiseta, tengo que estar 8 horas, me tengo que desplazar, por ejemplo, desde Almería a Barcelona, dormir esa noche allí,
echarme, cambiarme de camiseta como 500 veces, y eso es un trabajo. No, tú trabajas en la tele. ¿Cuánto has enseñado de la tele, del trabajo? Porque tú cuando vas a un programa tienes que preparar horas y horas y horas. Y antes. El equipo que hay detrás. Pero eso, que nunca realmente sabes. No se enseña. ¿Cuál es el concepto? A lo mejor, pues llega, se sienta, habla y cuenta. Pero, fíjate, esto que voy a decir yo, políticamente a lo mejor no es correcto, pero en la cadena en la que yo he vuelto ahora de colaborador en algunos programas, ¿no? Pues ha habido gente que ha llevado trabajando muchos años allí. Había un programa muy famoso, el Sálvame, ¿no? Uh-huh. Toda la gente lo criticaba. Bueno, tú puedes criticar el contenido porque no te gusta. Pero esas personas que estaban allí estaban, me imagino, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde que acaban el programa, ¿eh? O sea, ya sus horas de trabajo se las pegaban, ¿eh? Expuestos a la crítica, pues tú estás expuesto al público, ¿no? Y durante 11 meses, porque luego solo tenían un mes de vacaciones y no descansaban ni un día, solo fin de semana. Y si tenían que ir al Sálvame Deluxe, iban el sábado. O sea que es muy fácil criticar, pero detrás hay un esfuerzo y un trabajo y unas horas muy grandes. Y lo decía, digo, ¿te puede gustar más o menos? ¿Cuántos años lleva? Creando contenido y 14 años. Hermano Mayor empezó de la un poquito antes que Sálvame. Un poquito antes. Hermano Mayor se retiró en el 2015. Esto es todavía seguido. 14 años. Tiene una franja. Entonces, no, ¿puedes criticar el contenido? Sí. Pero que eso no sea un trabajo, eso es un trabajo. Trabajo es todo. Todo lo que conlleva esfuerzo, todo lo que conlleva dedicación, pensar, llamado políticamente incorrecto, cagarla. Sí. Es que hay que cagarla. En la vida hay que cagarla. Sí. Si no, aprender de las cagadas. Sí, sí. Hay que, porque eso, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no, que es que cada vez como que en los móviles, las redes sociales te obligan a llegar a la perfección. No, no. Que para llegar a la perfección o llegar a un nivel alto, tienes que pegarte a hostias. Que es que es muy importante que las hostias no son malas. Lo que hay que pensar es, me quiero sobreponer a ello. Me he pegado a la hostia, ¿cómo no me la voy a volver a pegar? Voy a volver a seguir haciéndolo, pero no me la voy a pegar. Que eso, las redes, por ejemplo, uno de los puntos feos, bajo mi punto de vista, que tiene es la perfección. Que no enseñan la hostia. Que no enseñan. A veces hay que enseñar la, claro, la hostia. Nosotros. Creo que a lo mejor tu clave es haber enseñado, haber contado tu hostia. Sí, a ver, yo lo conté en su momento, cuando yo me senté por primera vez en la silla de terapia y empecé a escuchar cosas. Joder, si hubieras sabido esto antes. Si hubiera sabido, Elisi, ¿no? Y si hubiera sabido esto antes, digo, bueno, yo ya no puedo cambiar lo que me ha pasado, pero sí puedo ayudar a otros, a lo mejor a que sepan lo que les puede pasar, si siguen los mismos pasos. Y entonces el contarlo era con esa intención de, mira, a mí me ha pasado porque hice esto. Yo cuando hago las charlas a los jóvenes digo, oye, que no vengo a deciros lo que tenéis que hacer, os voy a decir lo que me pasó a mí, no, cómo vaya. Sufrí, cómo me sentí, lo que perdí, con las decisiones que yo tomé, sobre todo con empezar a beber alcohol muy pronto y luego empezar con otras drogas ilegales. Digo, y esto a lo mejor no os pasa a vosotros, pero a mí me ha pasado, entonces ahí os lo dejo. Claro, empiezan a pensar y digo, oye, pues él me está contando lo mismo que me pasa a mí, que me llevo mal con mi madre porque me voy con los colegas a fumar porros, que estaba haciendo algo que se me da muy bien y ya he dejado de hacerlo porque me apetece más irme al parque con los colegas a beber. Claro, todo ese tipo de cosas, si no te las cuenta alguien, pero sin darte la lección, no, sino dogmatizar, la chapa que tú tienes que hacer porque yo... No, no, es... Yo entiendo tu realidad, eres joven como soy yo, solo las consecuencias que pueden tener estos actos. Además, sumado a todo esto, ¿no? En tu casa hay problemas, tu autoestima a lo mejor está por los suelos, no te gusta lo suficiente. Claro, es que eres presa fácil para todo esto que estamos hablando de las redes sociales y de la inmediatez y del culto al cuerpo y de la belleza y de voy a ser rico ya, ¿no? O voy, claro, a ser rica ya, ¿no? Hablando del culto al cuerpo, tú, como Pedro, ¿qué piensas de los deportistas, estos fit que salen, que tienen la fórmula? Deportistas fit, me encanta. Sí, los deportistas fit, que son los que tienen un cuerpo súper estructurado. Es que en 6 semanas puedes hacer. ¿Qué piensas, Pedro, que ha sido un tío deportista de élite? Sergio también ha sido un tío súper disciplinado. De alimentación, ¿cuál? Horarios, tal. ¿Dormir, cuál? ¿Qué piensa de ese mundillo? Bueno, yo no era muy, muy referente, pues yo era muy golfo, dormía poco, comía mal. Pero luego a la hora de entrenar sí que entrenaba mucho, ¿no? Sí, pero entrenador yugoslavo ese no te dejaba faltar. Pero como tú no te escapabas del cerrado, pues nosotros también nos escapábamos del yugoslavo. El yugoslavo dormía también. Yo viste en la película que sacaban la nieve a correr, nos hizo cosas tremendas, tremendas. Y no había un objetivo de tener un buen cuerpo. Además, claro, genéticamente cada ser humano tiene sus condiciones. Yo me acuerdo que Miki Oka, el cabrón, ostras, que tenía los abdominales súper marcados. Y yo decía, Miki, tío, ¿cómo haces eso? Luego además se dedicó a ser modelo, este chaval. Y tenía unos brazos, era velocista. Claro, luego en el partido se agotaba. Cuando había una de 500 o de 800 metros andando, se contraía, ¿no?
Entonces, la crítica que puedo tener yo hacia estos vendemotos de en 6 semanas vas a estar así, claro, primero, no juegues con la necesidad o el autoconcepto que tienen algunas personas de ya les está diciendo que tú, si no estás como yo, no vales para nada. Y entonces lo que estás vendiéndole es, no es salud, porque lo que no venden es salud, venden a lo mejor anabolizantes. La proteína no está mal, pero si te venden ciclos de esos, entonces dices, sí, ves a chaval súper fuertotes, pero luego hay que coger una barrita de madera, porque no tienen fuerza. Sí, sí, claro. Es todo artificial. Es todo fachada. Pero al final vamos a eso. Si psicológicamente a ese chico o a esa chica eso le aporta una estabilidad, lo malo es que tenga que vivir de esa estabilidad, ¿sabes? Y que toda la importancia la ponga en su aspecto físico y no en sus habilidades, en sus sentimientos. También que cada día yo creo que se está empezando a consumir más, que debería de cambiar eso un poco bajo mi punto de vista, y es eso, la fachada. La belleza perfecta. Llega primero la fachada antes que la persona. No, no. Que luego cuando, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro caso de empezar una empresa o algo así, la fachada no pinta nada. Pinta el esfuerzo, la constancia, la dedicación, fracaso. Cumplir con el compromiso. Fracaso, innovación, el compromiso con esa gente, por ejemplo, que ahora está detrás de cámara, que nos va a ver. Es decir, oye, que te queremos dar algo. Y estar orgulloso de llegar a ese algo, de seguir llegando cada vez más. Yo creo, eso hay que decirlo, que no son todas las fachadas. Sí, porque aquí hay que mueblar las cosas. Ellos reciben su cuaderno, sus apuntes, con esa anilla tan bonita, tan novedosa, de plástico, no es de metal. Y no saben el trabajo que hay detrás. No lo habéis contado nunca, ¿no? Pero ahí hay llanto, hay esfuerzo, hay presión. Pero muy escasamente. Muy escasamente, muy, ¿no? Escasamente. También porque yo cuando recibo ese cuaderno y sé todo lo que... Pues como estoy yo acariciando este balón. Claro. Al final es que casi se convierte en una obra de arte. Sí. Es algo que han hecho de unos apuntes que tengo yo, de algo que yo tengo cariño, algo que puede servir para mi futuro. Pues esta gente lo cuida, me lo imprime, me lo manda encuadernado y encima me lo manda en plazo. Ole tú, ¿eh? También. Bueno. Intentamos hacerlo bien. Estáis haciendo bien, ¿no? Y yo creo que ya la última pregunta para cerrar este primer bloque. Sí. Para ti, como cerrando, ¿qué fue lo más duro? ¿La preparación para la final de la Olimpiada o los 54 días en el centro de rehabilitación? Fíjate, sin pensarlo, la preparación. Y te digo por qué. Cuando yo me ingresé en el centro, esos 54 días, estás tan mal que te crees que ese es un mal momento de tu vida. Pero no, es uno de los mejores momentos de tu vida, porque estás cambiando tu vida. Estás dejando una vida de mierda, unos hábitos de mierda, estás superando una adicción. Entonces la gente, yo ahora cuando me dicen, no, es que esto es el infierno, digo, no, el infierno es lo que estabas haciendo antes, claro, que era estar tomando. Entonces, como el concepto lo tienes cambiado, te crees que esos 54 días, que a mí fue solo el ingreso, y luego estuve un año y medio más yendo a terapia, en tratamiento y sin hacer demasiadas cosas. Ese fue el mejor momento de mi vida porque me dio la posibilidad de estar como estoy ahora. De tener, ¿no?, una vida nunca mejor dicho. De tener una vida nunca mejor dicho. Pero como estás mal, estás con síndrome, estás con depresión, estás pasando un duelo de algo que te ha acompañado, aunque te estaba matando, sí, durante 20 años. Que era tu colega, pero que no consideras era que tu amiga, exactamente, la droga. Y entonces lo vives así. Pero ahora con el tiempo digo, no. Eso fue maravilloso. Lo duro fue estar sufriendo. Porque no era solo los entrenamientos. Era, ¿y si me rompo? ¿Y si con este tío yugoslavo que me sube a la montaña, que me hace correr, que yo no he corrido nunca, que yo soy nadador, waterpolista, y me hace coger las pesas, los troncos, no sé qué, y veo que el de al lado se ha caído, ¿cuándo me va a tocar a mí? Esa sensación de no lo tengo seguro, me lo tengo que currar, aunque si me llame Pedro García Aguado y ya ha metido 5 goles con Yugoslavia, con este tío no lo tengo seguro. ¿Y si llega otro? Y lo hace incluso mejor que tú, esa sensación fue muy dura. El no saber ser yo, llegó un momento que pensé en asegurar partes de mi cuerpo, sobre todo para la del 92. Para Barcelona 92 pensé, mira, yo tengo unas expectativas que llegar a Barcelona 92, esto me va a proporcionar unos ingresos, ni mucho menos como el fútbol, pero con esto, tío, y el nivel de entrenamiento que nos pone, ¿y si me lesiono? Y claro, como en aquella época todavía no estaba muy, muy extendido esto, nos cobraban una barbaridad. Pero bueno, a lo mejor era 100 y pico mil de las antiguas pesetas, si te lesionabas el hombro o la rodilla y tal. Bueno, estábamos asegurando si llegabas a la medalla. Las medallas repartidas en el equipo tampoco era mucho dinero, pero bueno, era un dinerito que venía muy bien. Y llegamos a pensar eso, o sea, que fue mucho más sufrido todo eso. Y además este tío tenía una cosa,
que es que se guardaba siempre una bomba antes de empezar el torneo. Siempre soltaba. Siempre se guardaba una bomba. Y una bomba era un descarte. Éramos 13 los que teníamos que ir y cogía 14. Y al 14 no se lo decía 5 días antes. Se lo decía en la puerta de la Villa Olímpica. Era yugoslavo, ¿no? Era el croata. Sí, es croata. Sí, sí. Además, es que era como los Balcanes. Aquello. Sí, total. Era como el ejército. Eso, era un entrenamiento militar. Y había un tipo, me acuerdo, Josep Picó, segundo boya o tercer boya de aquel equipo. El boya es el jugador que se pone en el medio del ataque, como el pívot en baloncesto. Él dijo, como me diga a mí que me voy, le pego. O sea, generaba esos instintos primarios, primitivos en todos nosotros. Es que era una especie de miedo. Y al final, a dos tipos, que eran los más jóvenes, me acuerdo, Gaby Hernández, que era un pedazo de jugador, y a otro chaval, lo sacó en la puerta de la Villa Olímpica. No, vosotros, a los chavales, vosotros no vais a Juegos Olímpicos. Uf, tela. Es gracioso, entonces, pero no es nada gracioso. ¿Qué es más duro, recuperarte de las drogas o jugar con ese tipo? O decirte el último día... Decía Usain Bolt, decía que lo más... difícil en la vida era que la gente no aguantaba, que él se tiraba 4 años para correr 10 segundos. Es verdad. Y día, y tarde, y noche. Y... Es verdad. Sí, sí, sí. Que parece que. Esto yo creo que nos puede dar tu mal la opinión, que evidentemente Sergio o yo. No pasa ese partido en. Como que. Pregunto. Si ese recuerdas todos los pasos o decís. He terminado el partido. He hecho esto, he pasado a este compañero, o en el momento la mente hace como que un reseteo y dice, si no me acuerdo. 42 segundos. No, 42 yo lo he visto, segundos. Espectacular. Lo define muy bien, muy bien. Sí que es cierto que tú entrenas mucho tiempo para aquella jugada, para aquellos últimos minutos, para en ese momento es la decisión. Todo lo demás no vale. Sí que vale, porque sí, queda ahí en el pozo. Pero de lo que se alegra uno, en unos Juegos Olímpicos o cualquier campeonato, el más feliz es el primero y el tercero. El segundo, que tiene mucho más valor que el tercer puesto, como ha perdido el último partido, tiene esa sensación de tristeza. Se le da valor con el tiempo, pero en el primer momento es mucho más desagradable quedar segundo que quedar tercero. Es decir, no he llegado a segundo de una competición mundial. Sí, sí, no. Exactamente. Mierda, cole. No he perdido. No he ganado el primer partido, fíjate. He perdido. Y es el lenguaje, porque dices, he perdido el oro, pero si lo cambias por, oye, ganó la plata, cámbialo. Claro. Tal y como te hables, cambia mucho la actitud que vas a tener frente a los próximos retos. Por eso, no existen los fracasos. No existe. No. Tenemos derecho a fallar, a equivocarnos, a que las cosas no salgan como queremos. Y no estoy siendo blando conmigo mismo cuando me digo eso. Entonces eso me da la oportunidad de mejora. Y podríamos decir, ¿qué es el éxito y el fracaso? ¿No? Pues claro, el éxito es cumplir tus objetivos, ¿no? Bueno, pues el éxito es cumplir tus objetivos, ¿desde dónde? Nosotros triunfamos en Atlanta 96, ¿de dónde partíamos? Partíamos de un segundo puesto. Claro. Pero yo creo que triunfamos más de Seúl 88, que quedamos sextos, a Barcelona 92, que quedamos segundos. Sí. Hubo más progresión, ¿verdad? Por supuesto. Pero sin embargo, el Barcelona 92 se vendió como un fracaso. Es que al final no es lo que pasa, sino la lectura que sacas. O sea, ya era una, yo creo que era una obligación. Claro. Y ya no puedes quedar segundo, tienes que quedar primero. Claro, hubo mucho oro. Hay un problema. Pero es eso, ¿no? No es lo que pasa, sino la lectura que sacas de lo que pasa. Si tú la lectura que sacas es un fracaso, soy un fracasado siendo medalla de plata. Pues sí, joder. Tócate los pantalones. Vengo de sexto en 4 años a segundo. Qué evolución más grande de un equipo, ¿no? Y luego lo otro, solo había un poquito de mejora, llegar a primeros. No puedes ser primero del primero, llegas a primero. Entonces eso es importante también, chavales, cuando lo veáis. ¿He sacado un 5? Pues voy a sacar un 10. Eso es un éxito. ¿Saca un 5? ¿Saca un 6? También has triunfado porque has mejorado. Pues vale, yo que tengo una niña, tú que tienes niña, la mía tiene 18 años. ¿Puede ser que ahora los niños no acepten ese segundo puesto? ¿Solo quieren el primero? Hay muchos matices ahí, sí. Hay muchos también componentes. Y te voy a contar también sobre mi hija mediana y la mayor. La mayor es súper top. Quiere hacerlo lo mejor. Es una crack, ¿vale? Pero eso le genera muchísima presión y ya lo está viendo. Joder, papá, es que yo sufro mucho estrés con 25 años porque quiero siempre acabar los trabajos, hacerlo lo mejor, ¿vale? La pequeña era diferente. Era como, y es como más pasota, ¿no? Entonces, ese nivel de perfección tampoco le angustia demasiado, ¿vale? Pero lo que te decía de los matices, ¿por qué quieren ser a veces o por la contaminación de redes
o por satisfacer a nosotros, a sus padres, a sus progenitores, por no defraudarnos. Y eso le pasaba a la pequeña. Yo cuando le echaba la bronca, que no has sacado una nota, ¿qué tal? Se me venía abajo. Me decía, perdóname, papá, te he defraudado. Yo le transmitía eso. Entonces, fíjate el estrés que le puede generar a un hijo por ser perfecto. ¿Para qué? Para gustar a papá y a mamá. No tanto a la sociedad, que también, ¿eh? Sí. Pero hay que tener cuidado en familia los mensajes que damos, ¿eh? Sí, tienes que ser como tu hermana. No, ¿qué coño? Tengo que ser como yo mismo. Como yo mismo. Yo hay una frase muy bonita que aprendí en su día, que es, con los hijos sobre todo, hemos de querer y educar a los hijos, o a las hijas en este caso, que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Y eso hay que transmitirlo, porque si no, siempre tendrá esa sensación de insatisfacción. Entonces pilla una red social y ya tienen el componente, papá, ¿te gusto más ahora? ¿Estás más orgullosa de mí? O la típica frase de los padres, que yo quiero que tú seas mejor que yo. A veces quiero que seas mejor que yo, es muy peligroso. Es muy peligroso, le metes una tensión y una presión ahí que no tienen por qué tenerla. No, porque ya tienen. Entonces es importante. La perfección no existe, pero sí que existe el estado del bienestar, de oye, me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Me he comprometido, voy cumpliendo los objetivos. Hay momentos difíciles, sí, pero al final es eso. Me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Y teníamos ese debate, ¿no? Entre el placer y la felicidad, ¿no? Claro. El placer es momentáneo. El placer es del momento. El momento es tener sexo, comer chocolate o fumarlo, beber alcohol, yo qué sé, o ver una película que te mola, o redes, o TikTok, ¿no? Eso es placer inmediato. Pero alargado en el tiempo, eso sí que es madurez. Eso sí que es un objetivo, yo creo, vital que podemos perseguir más que el deseo ese de satisfacción inmediata, ¿no? ¿Cómo me mantengo feliz y alegre y motivado todo el tiempo, ¿no? Más que ese placer momentáneo, que es eso momentáneo. Eso es momentáneo. Y es peligroso, pues buscar placer momentáneo, pues que yo a querer sentirlo cada vez más, y de ahí a la adicción. Sí, exactamente. Sí. Ahí está. Sí, sí. ¿Ves? Le cerramos este primer bloque. Volvemos con más. Bueno, querido imbécil, aquí seguimos con Pedro García Aguado, con Sergio de Beatbox, y ahora vamos a hacerle un pequeño juego, a ver qué nos contesta Pedro. ¿Se la das tú, Sergio? Venga, yo te voy a poner tres tarjetas. Yo te la voy a dar para que la veas. Vale. Vale. Tres tarjetas a cámara. Tenemos porrillo, marihuana, trippy. Vais fuerte. Las redes sociales y el money, el billetico. Pedro, ¿qué es más peligroso hoy día? Para los jóvenes, para la gente que nos sigue, ¿qué dirás que es lo más peligroso? No me vale decir los tres juntos. No, hombre, estaba intentando ver o razonar el por qué creo que uno puede ser más peligroso que otro, ¿no? A ver, las drogas, aquí te ha faltado en esta el alcohol, ¿eh? Es que me sale el rollo terapéutico, ¿vale? Te ha faltado el alcohol, que es una droga legal. Lo explico. Droga es toda aquella sustancia que una vez ingerida por el organismo es capaz de alterar una o varias funciones del mismo, la toma de decisiones y el comportamiento. El alcohol. Y las medicinas, ¿vale? Pero bueno, las drogas han existido siempre, no todo el mundo las toma, ni mucho menos. Entonces yo pienso que, como me pasó a mí, no hay una gran parte de la población que pueda desarrollar dependencia, ¿vale? Es peligroso, pero no es el más peligroso. El dinero puede ayudarte o puede hundirte, ¿vale? Pero bueno, yo le voy a dar una connotación más positiva. Si eres capaz de producir dinero, de ganar dinero y de gestionar bien el dinero, pues el dinero no tiene por qué ser malo para la juventud, ¿vale? Uh-huh. Y me voy a lo último. Al ser algo aparentemente novedoso, por ejemplo, para gente de mi generación, pero para los jóvenes que nos están viendo, no es novedoso, pero como no había estudios sobre la incidencia o la importancia que puede tener el mal uso de las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, claro, no se conoce realmente el peligro, el riesgo que tiene esto, ¿no? Que es la que puede desarrollar una persona adicciones comportamentales, que se llama, ¿no? Es una necesidad extrema, constante, extrema, de estar consumiendo los contenidos de estas redes sociales y de vivir tu vida en función de lo que estas redes sociales te marcan, ¿no? Entonces yo creo que lo peligroso está aquí, porque una droga te puede dar miedo porque es algo que tú tienes que ingerir. Uh-huh. Y esto no, esto es algo incluso que tiene su rollo cool, ¿no? El tema de la tecnología. Y con esto no estoy diciendo que la tecnología es algo malo, ¿eh? Mucho menos, ¿eh? Todo lo contrario, simplemente que las redes sociales, por todo el contenido que hay ahí, pueden hacer que una persona incluso cambie su comportamiento por la influencia que tienen los contenidos que está consumiendo. Así que, para mí, lo más peligroso para los jóvenes, vamos a poner el matiz, ¿vale? Mal uso de las redes sociales.
el tema de las redes sociales, como hablábamos hace un rato, ¿qué realmente ves de este englobe de las redes sociales? Por ejemplo, a nivel profesional, yo te voy a hacer como pregunta a nivel profesional. ¿Qué dirías que es el detonante de esta caja, llamémosle la caja de la tecnología, que sí, todo el mundo depende de él? El detonante para que se convierta en una adicción. Peligroso. El peligro lo tiene en el desarrollo de, digamos, de para qué está pensada la tecnología. En este caso nos centramos en redes sociales, ¿no? Si vemos el documental El dilema de las redes de Netflix, está clarísimo que los desarrolladores, todos muy arrepentidos, tenían la consigna de vamos a tener el mayor tiempo posible conectada a la gente. Entonces, a nivel profesional, claro, hay gente que va a dejar de hacer cosas, de vivir cosas, de estar con personas, por estar conectado o por estar conectada. Entonces, yo el peligro que veo es la cantidad de cosas que se está perdiendo mucha gente por estar constantemente consumiendo esto. ¿Puede ser el Oppenheimer actual el deslizador infinito? Claro, hombre. Pero no solo el sistema de deslizar infinito, sino que cada vez que deslizas, sin tú saberlo, aunque ya tenemos conocimiento, lo que te va a aparecer es algo que tú ya has dado esa información al desarrollador y el algoritmo te va a traer lo que tú quieres ver. Entonces, tú solo vas a tener una idea o una ideología lineal, porque solo te van a traer cosas que conocen que a ti te gustan. Con lo cual, nunca vas a entrar en contradicción con otras. No vas a ver un mapa mental abierto, vas a ser lineal. Solo te va a traer cosas que el algoritmo define e interpreta. Lo que tú has interactuado antes. Que tú has interactuado antes, entonces eso te gusta. Y como te gusta, es que no paras. No te cambias de pantalla o tal, no, sigues por ahí. A ver cuándo me sale el vídeo, además te sale cada 3 o 4, me parece que es, ¿no? En TikTok, por ejemplo, ¿eh? Cada 3 o 4 te sale el vídeo de lo que a ti te mola. Los otros 3 son de relleno. Claro. Y entonces tú, cuando te sale el que te mola, te paras, subidón de dopamina y te quedas 15 segundos, que es lo que dura un minuto, tío. Y ellos saben que tú te has parado. Instagram igual, ¿eh? Y ellos saben que tú te has parado. Claro que saben que te has parado, ¿no? Y entonces, eso es lo que decías tú, el Oppenheimer, ¿no? La bomba atómica que hace que mucha gente esto, yo creo que mal utilizado, siempre vamos a ponerse, sí, ¿no? Arruine vidas. O gente que quiera vivir la vida que hay aquí y no la que tienen. Bueno, porque tampoco podemos darle un contorno positivo en nosotros. Sí, nuestro proyecto, o sea, vive, claro, y nació y creció por las redes. Y hoy día estamos aquí hablando contigo y esto, claro, acaba parte. Claro. Y lo bueno que es que tú tecleas, decides tu formato y a las 24 horas tienes tu cuaderno, tus apuntes, lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, como adicto, yo sé que me podría enganchar a Copyfly. Porque, coño, tú ves un cuaderno. A mí me encantan los cuadernos. Entonces, me podría enseñar qué es lo malo. Copyfly no, es el uso que haga yo de Copyfly. Claro. Si yo te pido a ti, dame 100 cuadernos cada día, coño, Pedro tiene un problema. Entonces me acaba llamando el padre del terapeuta. Claro, te llama el padre de, oye, que está gastando más en fotocopias, ¿no? Y no te llama de forma normal. Te diría, oye tú, ¿no? Lo que viene detrás. Pero oiga, que mi tecnología es maravillosa, que le trae los apuntes, le trae todo a su hijo o a su hija de forma casi inmediata y no tiene que hacer lo que hacíamos antes. Entonces el problema no soy yo. Entonces eso también es importante definirlo. ¿Es la tecnología o es la persona? Eso es muy importante. Porque si tú solo giras hacia afuera, yo trabajo con muchos adictos y yo soy adicto. Lo primero que me enseñaron, gira la cámara. ¿Qué parte de responsabilidad tienes tú en esto que te ha pasado? ¿Qué cosas tienes que cambiar, claro, tú para no volver a hacer lo mismo? ¿Vale? Yo no puedo cambiar la tecnología, está ahí, es maravillosa. Pero sí que tengo que ser y tener un filtro para ver qué consumo, cómo lo consumo, cuánto lo consumo y qué efecto tiene en mí ese consumo y qué necesidad de consumo tengo, ¿vale? Eso es el peligro. Te has contado una cosa bastante buena antes y es cuánto tiempo le destinaste a ese slider infinito, uh-huh, y cuánto tiempo en tu mente se nutrió de algo bueno. Claro. Que eso también hay que pasarlo, que la tecnología es muy buena, pero también hay que retener esa información que queremos buscar. Claro. Porque tenemos en la mano una caja con una serie de información tremenda, pero lo importante es retenerlo. Que retienes, es verdad. Que es una muy buena herramienta de estudio, de información, pero también, claro, hay que retener esa información y sobre todo contrastarla. Es verdad. Que yo les he contado antes que me tiré 4 horas en TikTok una noche desde las 10 hasta las 2 de la madrugada. No me acuerdo ni de qué vídeos vi, pero sí que me asusté porque, claro, mi personalidad adictiva se dio cuenta de la capacidad que tenía esa red
para engancharme. Y al final es eso, necesitas saber algo, lo buscas rápido, te entretiene, no lo consumes rápido, es lo fagocitas, no te lo comes, te lo engulles. Usar y tirar. Usar y tirar. Exacto, usar y tirar. O necesito la información de no sé qué, la busco, la tengo, la leo, la comparto, por ejemplo, pero ya está, ya me olvido, es verdad. Eso no lo había reflexionado yo. Yo, para mí, por ejemplo, una herramienta, un móvil, un ordenador, una herramienta súper, súper potente de información, que vamos, a todos nos sirve en el estudio, en el día a día, simplemente incluso en cocina. Yo quiero hacer hoy unos espaguetis a la carbonara, por decir algo. ¿Qué lleva? Pero luego no la... No te la, acuerdas de aquella receta, ¿no? No me acuerdo de aquella receta. Llega un momento en que digo, ¿qué es esto? ¿Cómo se hacía? Y otra vez lo busco. Otra vez lo busco. Eso es un peligro. Sí, sí. Pues nada, quedamos que las redes sociales son maravillosas, pero que son un peligro para los jóvenes. Así que tened cuidado. Pues además se pierde mucho tiempo. Tiempo que estáis aquí metidos, estáis aquí metidas, no estáis pidiendo copias en Copyfly. Pero nosotros... Es un buen anuncio. Todo lo que estás en redes, te olvidas de que necesitas los apuntes para mañana. Nosotros ahora ya queremos hacerte una serie de regalos. Pero hay un primer regalo. Sí. Que tiene una gracia detrás. Sí, vamos a ver. A ver, ahora hay una controversia tan grande con eso de cuando está estudiando. ChatGPT. ChatGPT, la inteligencia artificial, IA, IE y la madre del demonio. Sí. ¿Vale? Nosotros, como sabemos que eres un estudiante activo de psicología, sí, hemos querido resumir. Y que no he usado todavía la. Nunca, la, jamás. Chat, nunca. Tenerlo en cuenta. Hemos querido resumir en unos apuntes esos 4 años de carrera. Y vamos, oye. Vamos a hacerle algo bueno a Pedro García Aguado, que viene aquí hasta Almería, a la comunidad de imbéciles. O sea, ¿has resumido un grado de psicología ahí? No, esto lleva mucho relleno. Hemos... Esto era por darte, por tirarnos lo que aquí llamamos el moco. Decir, bueno, por es que lo si menos no, que tenga, si no, no se veía la anilla, que tenga algo. Hostia. Que tenga algo, por lo menos para que haga apuntes, pero... Literalmente quiero que veas cómo resume la inteligencia artificial y lo vaga que es. El grado de psicología. El grado de psicología. Esto no lo vas a ver en primera persona. Creo que le hemos ido haciendo 100 preguntas al chat para que nos resumiera la. Sí. La... Bueno, ahora me decís el comando que le metisteis para. La pregunta fue. Para la riqueza que hay aquí dentro. Traviala, es que la tengo aquí. A ver, la resume en un libro de 50 páginas, 4 años de carrera de psicología, con los contenidos y teorías más relevantes que no tengamos que pagar derechos de autor. Anda. La pregunta es buena. Claro, pero has limitado mucho con lo de los derechos de autor, ¿no? Bueno. Oye, yo me voy a quedar primero con la cuadernación, oye, me mola mucho, ¿eh? Esta arandela mola mucho además. Esta no es la que luego se te engancha los jerseys ni nada de eso, ¿no? Es más, puede echarle piso encima, que vuelva a su sitio. Sí, vuelve a su sí, sitio. Sí, vuelve a su sitio. Fenómeno. Esa es nuestra portada, porque había que darle bueno, una... Apuntes de psicología, Copyfly, maravilloso. Ya tenéis. Que luego la sacaré. Y ahora viene... Ahora viene, vale. El momento. No me digas, me pone el índice, vale. Página 1, introducción a la psicología. A la página 6, fundamentos de la psicología. De la 11 a la 15, desarrollo mono. La 16 a la 20, psicología del aprendizaje, psicología de la personalidad después. Esto es una asignatura. Ya no hay nada más, tío. Psicología social, psicología cognitiva, aplicaciones prácticas de la psicología, futuro de la psicología y ética. Y conclusión. Una hoja, macho. Eso es lo que la inteligencia artificial no ha dado, ¿eh? Ahora te vamos a decir lo que no ha contestado la inteligencia después de hacerlo, ¿no? Este libro condensado te llevará a través de un emocionante viaje de 4 años de carrera en psicología, explorando los conceptos y teorías más relevantes que han moldeado esta... Y me la habéis cortado y no lo veo. Esta trayectoria. Eso es lo que no ha contestado. Eso es lo que te ha contestado. Puedes hacer este libro condensado te llevará a través de un emocionante viaje de 4 años, como los viajes de Gulliver, de carrera en psicología, explorando los conceptos y teorías más relevantes que han moldeado esta y cortado. Bueno, o sea, pero si se lo pone en los índices, tío, se lo pone el título. Pues, o sea, ¿cuál es lo que metiste? No ha dado. ChatGPT, ¿en cuál lo metiste? ChatGPT. ChatGPT. El gratis. El gratis no tiene ganas de trabajar, te lo digo yo.
Aunque, bueno, a ver, de entrada no sale ni el análisis de datos. Para nosotros es una de las asignaturas más jodidas. Interesa, ¿no? Esto, la estadística. Son dos folios y nosotros vivimos de. Nosotros vivimos de tabaqueza. O sea, el GPT os arruina a vosotros. Está clarísimo, ¿vale? O sea, pero oye, se agradece, como índice de contenido se agradece, ¿eh? Yo que yo explorando la psicología, fundamentos y aplicaciones. Ahora ya, muy bien, en serio. Ahora claro, no, ahora está muy bien, ¿eh? Hablábamos en este podcast de la cultura del esfuerzo. Claro. Hay que esforzarse. Es que esforzarme, habéis visto que el ChatGPT. Claro. Lo que voy a hacer yo ahora es ir al ChatGPT y decirle, desarróllame. Introducción a la psicología. Desarrollame, ¿eh? Y ahora sí, ¿no? Yo decía, yo preparaba esto y decía yo, pero bueno, esto no es un libro. Si es que, si yo no doy esto a García Aguado, que es estudiante ahora mismo activo, a decir, ¿pero qué me estás dando? Pues sí, me has dado las asignaturas de primero. Me parece que son las de primero. Solo. ¿Qué me estás dando? Digo, bueno, voy a ponerle folio en blanco por lo menos para que. Hombre, para que yo escriba luego. Algo, va muy, bien, vamos. Muy bien. Va muy alineado a lo que estamos hablando, la cultura del esfuerzo, el principio de inmediatez. O sea, que el ChatGPT no va a ayudar en la vida. Ojalá. En algún momento sacará algún apuro, pero hay que currárselo. Oye, muchas gracias, ¿eh? Sí, esperamos sí. Que este resumen de 4 años de carrera te haya proporcionado una base sólida de conocimiento en esta fascinante disciplina. La psicología tiene un impacto profundo en cómo nos comprendemos a nosotros mismos y a los demás. Con este contenido, no sé si llegaré a comprenderme. Yo creo que ese contenido no llegamos ni a la... Esperamos que este libro te inspire a explorar aún más el vasto mundo de la mente. Comportamiento humano, el viaje apenas ha comenzado. Eso sí que es verdad. Sigue escribiendo. Eso ya se ha comenzado. Con este libro. O sea, Le llama libro. Oye. Pregunta en serio. Además, sí. Tú que tratas con niños. ¿Cuánto crees que ayuda esa facilidad, el mal uso de la inteligencia artificial para convertirnos en podemos decir, borrego? O tonto. Tú digas tonto. Porque realmente eso sí no hace. Claro, al final, si tú eres una persona joven y lo que haces es meto el comando en ChatGPT, me saca el contenido, lo imprimo y lo mando y no me lo he leído, pues evidentemente estoy faltando a la realidad. O sea, yo no estoy aprobando lo que tengo que aprobar, yo no estoy aprendiendo para lo que tengo que aprobar, ¿no? Entonces pienso que como todo en la vida, como todo progreso, como todo desarrollo, no es el ChatGPT sino el uso que hagamos del ChatGPT. Tú lo puedes usar. Ha habido textos que o me han dicho, en esta asignatura vamos a aprender sobre esto, esto, esto. Entonces yo le he metido los ítems a ChatGPT y como no tenía apuntes, me ha sacado unos apuntes poco a dos. He dicho, mira, pues ahora ya lo tengo desarrollado y sé el contenido de lo que quiere que aprenda el profesor. Yo estoy estudiando ahora en una universidad, se llama la Universitat Carlemagne, y que es todo online. Entonces yo no tengo realmente unos apuntes. Tengo unas lecturas, me mandan unas lecturas. Entonces, de las lecturas, yo le meto comandos a ChatGPT y me saca mucho más contenido. Entonces, yo tengo mucha más información utilizada así, fenómeno. Si yo lo que hiciera es, oye, en la actividad 3 tienes que definirnos el modelo conductista, el modelo no sé qué, el modelo tal de la psicología de los años 50. Yo le pongo eso y lo saca, claro, y lo mando, y no me lo leo, no me sirve de nada. Sin embargo, si yo hago eso y le pongo esos comandos y lo leo porque no tengo libro, no tengo apuntes, me va fenómeno. Puedo crear mis propios libros. Tu contenido. Exactamente, mi contenido. Entonces ahí está bien, pero sí que para los jóvenes, mal utilizado. Hombre, ya empezó, ¿no?, todo esto con el Rincón del Vago. Buah, ¿no era aquello? Acuerdo. Claro. ¿Cuántas cosas sacábamos del Rincón del ¿cuántas Vago? ¿Cuántas cosas del Rincón del Vago? Hasta que los profesores, los profesores entraban al Rincón del Vago. Entraban al Rincón del Vago y, claro, y luego es que había el más vago de todos, que en vez de leerse 10 links o lo que fue, el primero. Y lo chutaba, ¿no? Entonces yo creo que también es la personalidad de cada uno, no tanto la herramienta tecnológica. Y por último, yo creo que ya para cerrar este podcast, te vamos a regalar. Ya sabes, soy el señor Bailongo. Sí. Te voy a regalar una de nuestras libretas que tú puedes elegir. Ah, muy bien, muy bien. No, si nos volvemos a ver, que creo que nos vamos a volver por casi a menos. Sí, que mojaras esa libreta con tu historia o cosas que hayas escrito ahí. Bueno. ¿Qué más te guste? ¿Qué más? Bueno, daré las otras dos para mí. Yo lo doy todas. Qué gracioso. Se puede llevar todas. ¿Es cuando te disfrazaste así? ¿Te saliste a la calle así disfrazado? Es que es mi modo. No, eso es peor. Eso es que tiene una estampita de que ayudaba a los estudiantes a como San Pancracio y todo esto. Ah, es verdad. Tiene unas pegatinas. Me pusieron hasta la Virgen de Montserrat. Sí. Una estampita que bajaba. Que la Virgen sacábamos y dábamos para a modo de broma, para la gente que le gusta. Me pusieron hasta la Virgen de Montserrat con ver.
Voy a quedar el azul. Te puedes quedar con todas. Ah, sí. Este está muy de moda ahora con el rollo Barbie y todo. Sí, eso lo dije yo el otro día. Aquí a sí, sí, oye, este lo puede petar ahora. El rollo Barbie. Lo puede petar ahora. Que sí, yo sí. La cara de rollo Barbie ya. Bailongo y la ve un poco de Barbie, ¿no? Tiene ahí. Sí. Hazle una mezcla. Pues si tú eres el Barbie, yo sí, el Ken, pero yo la Barbie no. A mí déjame en paz, tú desde. Sí, sí. Oye, muchas gracias, de verdad. Bueno. Qué lujazo, ¿eh? Chicos, como hemos dicho al principio también. Pedro nos va a firmar un balón que sortearemos entre vosotros. Y único requisito, seguir a Copyfly y seguir a la cuenta de... Pedro G. Aguado. Exactamente, que menos, ¿no? Claro, pero es Copyfly.es la vuestra, ¿no? Sí, nuestra es Copyfly, es, ¿verdad? Pues muy bien, venga. Vamos a firmar. Nos pondría aparte, pondría una frase gatita ya marcada. Hombre, tengo una muy chula. Pónsela. No es mía, ¿vale? Bueno, que a ti te haya marcado, aunque no sea tuya. Y me ha marcado y es un mantra de vida que yo utilizo, ¿eh? Así que es así un poquito. Luego os diré dónde viene, pero no os asustéis, ¿vale? La gente se asusta, pero es universal, aunque se utiliza en algunos entornos terapéuticos, ¿vale? Venga. A ver, que aquí hay que buscar el sitio donde se vea bien. Vale, perfecto. No es fácil, ¿eh? Pintar aquí, pero que pasa. Es que la superficie es complicada, ¿eh? Voy a hacerlo en mayúsculo, ¿vale? La de cosas que le estamos dando últimamente a nuestros imbéciles no tienen precio, ¿eh? Que sepáis, esto no tiene precio. Bueno, precio tiene la comida que nos vamos a meter ahora, ¿eh? Sí, ahora nos vamos a meter una correspondiente comida en el lugar típico de Almería. Almería. Vamos a llevar a nuestro sitio favorito a comer. Oye, ¿y hacéis a lo mejor, no sé si lo habéis pensado, visitas a las instalaciones? Es que a ver, te voy a sincerar, aquello estaba, sí, aquello estaba que no teníamos dinero y aquello llegó a tener una lona. Ahora que vais creciendo vais a tener todo. Ahora, vais a ser el Google de la comisaría. Como sigáis así, macho. Ojalá. Sí, en breve, ahora cuando terminemos la obra, sí queremos hacer que venga el público. Bueno, que si algún día tiene algún caso de eso en tu centro y alguno quiera traértelo dos o tres días, que aprenda lo que es trabajar con nosotros, aquello lo tiene abierto. Había un proyecto que se llama Joven Oportunidad, salió en la Comunidad Valenciana, que funcionaba muy bien para chavales de estos, los educadores de calle, cogían a chavales que estaban mal, que no iban al cole, entonces los metían 6 meses en un programa de coaching. Les enseñaba primero con la capucha, hasta que se quitaban la capucha y miraban a los ojos, tardaban un mes, pero luego les llevaban a empresas y les enseñaban oficios. Entonces algunos decían, coño, yo me quiero dedicar a esto. Entonces si no necesitaban más formación, se podían poner a trabajar. Si no, se reenganchaban con el sistema educativo, se formaban y luego estaba muy bien. Sacabas a chavales de la calle que lo hacían bien. A hermano mayor no os traería ninguno, porque no tenían cerebro y son capaces de romper una máquina de esas de una patada. Si le damos una patada a la máquina de hacer agujeros, yo creo que van a tener un problema. el problema lo tiene el problema gordo, ¿no? Entonces, hay que llevar gente que realmente quiera estar en un proceso de cambio importante, pero creo que sí que es bueno aprender un oficio que te guste algo y descubrir tu talento, ¿no? Claro, descubrir tu elemento. Vamos a ver, es que es larga, la frase, ¿vale? Pero estoy intentando que se entienda. Siento expectación por la frase. A mí me gusta mucho eso, un mantra de vida. Y vosotros lo habéis demostrado, ¿eh? Que habéis pasado por estas cosas. Habla de serenidad. A mí me está generando una expectación valor. Tremenda. Sí. Bueno, ¿cuál es tu impresión mientras la escribes de la visita con la fábrica? Con nosotros. Hombre, la visita en sí dice, mira, una copistería más, pero claro, la evolución, eso es lo que realmente le da sentido a donde estáis ahora. Si no conociera la historia que me habéis contado, que empezasteis en una habitación en casa de tu madre, que luego pasasteis a un local, que ahora estáis donde estáis y vais a comprar otra nave para meter más máquinas porque cada vez hay más demanda, claro, se ve la magnitud y el crecimiento y toda la evolución, entonces eso es lo que le da valor a cómo empezasteis y a lo que superasteis. Porque de la otra manera te pueden traer a un sitio así, pues mira, han invertido, tienen máquina y tal, pero todo el proceso, tal y como me lo habéis contado, es lo que da la historia. La historia. Hay una cosa que cuenta a veces Sergio, y fue cuando se le ocurre la idea, ¿no?, de copistería, ¿no?, de vamos a hacer una copistería online. Al principio sí, vale, lo hicimos nosotros, prácticamente sin recursos y con las máquinas que teníamos nuestras propias.
Pero llegó un momento que decían, vamos, ya teníamos que dar paso a una impresora un poquito mejor. Y aquí se presentaba el amigo al banco, que le debíamos dinero al banco, y no era poco. Oye, no quiero más. ¿No? Al banco que tengo dinero voy para allá, ¿no? Ah, yo también he ido a pedirle debiéndole. ¿No? Ahí se sentaba el tío. Pero creyeron. Sí. Y en este caso nos ayudó. Nosotros el proyecto más fue con poco dinero. No sé si fueron unos pocos dinero, según cada uno. Sí, pero en un proyecto fueron 15 o 20 mil euros lo que necesitamos para empezar. Y por eso decías eso, que un programa a lo mejor así para esos universitarios que quieren emprender, que no son proyectos súper grandes de millones y millones de euros, sino que con ese presupuesto, 10, 15, 20 mil euros, le ponen la rueda a ese proyecto. Y a veces se juntan 4 o 5 así que están estudiando, tienen una idea y cogen un ordenador. Hoy día es que por nada prácticamente están montando una página web y está dándote a conocer. Y lo que hemos dicho, o sea, las redes pueden ser malas o pueden ser buenas. Las redes tienen las dos vertientes. Mira, nosotros. Yo tengo una expectación tremenda, ¿eh? No, yo creo que es que el resumen de psicología nos lo está añadiendo. Está ampliando el resumen. Voy a poner el número con el que he jugado, ¿vale? Yo, como era así muy disruptivo, jugaba con el 13. Me pasaba por el forro la más fuerte. La frase que he puesto es una que se suele... Enseña la cámara, a ver. A ver si... Es de nuestros imbéciles, que la capte. No sé si la captarán ahí. Intentaron ponerla lo más legible, ¿vale? Pero bueno, no lo va a decir. ¿Se ve? ¿Sí? Serenidad para aceptar las cosas, o en este caso, lo que no puedo cambiar, porque no quería hacerla muy grande. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Este es un mantra de vida que si lo supiéramos tener todos, no nos pelearíamos con las cosas que evidentemente no forman parte de nuestra área de trabajo o de cambiar, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos tener valor, ¿no? Y atrevernos a cambiar aquello que sí podemos cambiar nosotros. Pero el truco está en ser listos y saber, claro, saber dónde tenemos que poner la fuerza, claro, y el esfuerzo, ¿no? Entonces nos evitaríamos mucho, mucho desgaste. Esta frase se lee mucho después de las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Así que ellos piensan que hay un poder superior y tal, entonces bueno. Yo vengo de otro tipo de tratamiento, pero empezaría como una oración a la serenidad, ¿no? Señor, concédeme serenidad para aceptar la gente. Entonces yo, como no sé si la gente que nos ve es religiosa o no, lo pongo en general, que también sí, en el laico se puede aplicar como mantra de vida. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Imbéciles, este ha sido el podcast con Pedro García Aguado, Sergio de Beatbox, y nos volvemos a ver en una nueva entrega de Imbécil by Copyfly. Estad atentos a nuestras redes.